Vamos a dar la apertura al seminario de un tema muy importante que afecta a la salud de los trabajadores y de la población, pero que no siempre está en agenda, y esperamos que este seminario sirva para disparar e instalar el tema o reinstalar el tema y se discuta. Por eso hemos invitado, además de los invitados internacionales que nos honran con su visita y que agradecemos profundamente, la gente de los medios de la universidad. Hay gente del área de periodismo y la gente de la dirección de relaciones que va a filmar y darle soporte y tratar después, con algunas entrevistas, de colocar también este tema para que los medios se discutan y no quede dentro de las paredes de la universidad. Es un compromiso de esta universidad, de su fundación. Se referencia como una universidad comprometida con la realidad social, es decir, no una universidad enclaustrada, sino una universidad que dialoga con los problemas sociales y con los problemas de la comunidad. Y creo que el tema del asbesto, a pesar de ser un tema científicamente viejo, sigue teniendo impacto en la realidad. Así que con ese espíritu se organizó este seminario desde el Instituto. Andrés Trota, que es el que ha hecho su tesis doctoral en el tema, lo impulsó, así que bajo la tutoría de la compañera Vilma, acá en una larga relación que tenemos con el Instituto de Salud Colectiva de Bahía, Brasil. Así que esto es la terminación de la tesis y el inicio de un nuevo trabajo, una vez más hermanados con el Instituto de Salud Colectiva de Brasil. Agradecemos la visita de Frank de la Universidad de Drexel, compañero de Colombia, y le agradecemos acá a los visitantes, la gente de Rosario y la gente del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos también a alguna compañera que está haciendo un postdoctorado de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Creo que el número es reducido, pero me parece que hay densidad de materia como para discutir el tema, y esperamos que esto abra posibilidades de articulaciones, de redes y de colocar el tema. Bienvenidos a todos, y le paso a Giselle Fattore, que va a coordinar la mesa. Gracias. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias también por haberme invitado a coordinar esta mesa con referentes internacionales que estudian el asbestos y la situación de la salud en América Latina, que es lo que nos van a presentar hoy. Entonces, presento al profesor Arthur Frank, que es médico por la Mount Sinai School of Medicine de Estados Unidos, doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad de Nueva York, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel, diplomado por la American Board of Internal Medicine y por la American Board of Preventive Medicine en Medicina Ocupacional, profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y de Salud Comunitaria de la Universidad de Texas y profesor de clínica del Departamento de Medicina de la Branch of at Galveston, también Universidad de Texas. A la profesora Vilma Santana, que es médica, magíster en salud colectiva por la Universidad Federal de Brasil, doctora en salud pública por la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, y profesora asociada del Instituto de Salud Colectiva de la USPA. Es coordinadora del Programa Integrado de Salud del Trabajador en el Instituto de Salud Colectiva de la USPA Brasil y coordinadora del estudio Proyecto Interdisciplinar sobre la exposición ocupacional al asbesto y sus efectos sobre la salud. Y como dijo Hugo, bueno, colaboradora con diversas actividades del Instituto de Salud Colectiva de la UNLA. Y al profesor Juan Pablo Ramos Bonilla, ingeniero, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Bueno, también a Vanessa Diseco, que es profesora del Instituto y nos va a ayudar con la traducción en el caso de la presentación de Arthur Frank. Bueno, la mesa, en primer lugar, va a hablar Arthur.
Las presentaciones van a ser de media hora, así que cuando estén faltando 5 minutos, yo les voy a hacer una señal para que respetemos los horarios, y al final de la presentación vamos a abrir para la discusión y el debate. Así que, bueno, le paso la palabra entonces a... ¿Podemos cambiar de...? Okay. I think that. There we go. So there you have the control too. Buenos días. It is a great honor and privilege to be here with you. Es un privilegio y un honor muy grande estar acá con ustedes. When Andrés spent a number of months at Drexel, we talked extensively about asbestos, and that has led to my coming to join you. Que estuvo con Andrés en la Universidad de Drexel y hablaron y conversaron bastante sobre el asbesto, y eso ha llevado a que esté acá ahora con nosotros. Again, I'm sure this audience knows this, but just to start at the beginning, there are two families of asbestos minerals, the amphiboles and the serpentine variety. Bueno, como seguramente ya sabe el público, pero para poder empezar a establecer, hay dos tipos de asbesto. Están los amfibolitas y las serpentinas. We need to remember that 95% of all the asbestos used in the world is the chrysotile variety. El 95% del uso es de la variedad de crisotilo. And no matter what you may read or hear, chrysotile causes the same problems as the amphiboles. Entonces, no, más allá de lo que se escucha, o lo que se dice, o lo que se lee, los crisotilos tienen los mismos problemas que los anfiboles. World production at the current time is still 2 million tons per year, half of it coming from Russia. La producción mundial en este momento sigue siendo 2 millones de toneladas por año, y la mitad de esto proviene de Rusia. This graph tells you where it is used, and more than half is used in just 2 countries, China and India. Este gráfico vemos el uso mundial y podemos ver que se concentra en 2 países, casi el 50%, India y China. And you notice that mostly these are developing countries where asbestos continues to be used. Y la mayor parte de estos países son países en vías de desarrollo, donde se sigue usando asbestos. The World Health Organization has estimated 107 asbestos-related deaths worldwide each year. La Organización Mundial de Salud estima que cada año mueren 107,000 personas por enfermedades relacionadas con asbestos. It is also true that more than 50 countries have now totally banned all uses of asbestos, including chrysotile. Unfortunately, the United States is not one of those countries. Si bien más de 50 países han prohibido totalmente el uso de asbesto, incluyendo a la variedad de crisotilo, en Estados Unidos no se ha prohibido. In many parts of the world, data collection is poor. But those of you that know epidemiology know the absence of data does not mean the absence of disease. Entonces, si bien muchas veces los datos recolectados son pobres o es difícil recolectar la información, eso no significa ausencia de enfermedad, ¿no? For example, in India, the government has never recorded a single case of mesothelioma. But one hospital alone in 1 year treated 32 cases.
Entonces, si bien oficialmente en India no se informa ningún tipo de ningún muerte por mesotelioma, en un solo hospital en un año se trataron, ¿cómo dijiste? 32 casos. This is from a piece of tissue at an autopsy done in 1899. Acá tenemos una muestra de un tejido de una autopsia que se hizo en 1899. This here is an asbestos body. Este es un cuerpo de asbestos. The tissue was from a 36-year-old man who told his doctor that 10 young men had started working in an asbestos factory in London, and he was the 10th and last to die from respiratory insufficiency. Bueno, el tejido pertenece a un hombre de 36 años que contó al médico que era el décimo décimo trabajador que había entrado en esa fábrica y era el último en morir por una enfermedad respiratoria. His doctor was Dr. Montague Murray, and you can read his statement. He thought that in 1906 the problem of asbestos had been solved. Este fue su médico, el Dr. Murray, y como podemos ver en sus palabras, él pensó que en 1906 ya se había resuelto el problema de asbestos. But as we sit here in 2016, we know that this is the spectrum of asbestos-related disease. Pero hoy, en 2016, sabemos que este es el espectro actual de enfermedades relacionadas con el asbesto. We have the problem of asbestosis. El problema de asbestosis. Which in some groups causes 10% mortality. Que en algunos grupos causan una mortalidad del 10%. And we have all of these cancers that are caused by exposure to asbestos. Y luego todos estos cánceres que son a causas de exposición a asbestos. I'm not aware of any other carcinogen with so many sites of action. No conocemos otro cancerígeno que tiene tantos lugares de actuación en el cuerpo. This is a better looking asbestos body, and we all, every one of us, has some in our lungs. Acá tenemos otro cuerpo de asbestos, y todos tenemos alguno de estos en nuestros cuerpos. That doesn't mean we will all get sick. Eso, por supuesto, no significa que vamos a enfermarnos todos. This is what pulmonary fibrosis would look like from asbestos. Esto sería fibrosis pulmonar por asbestos. And radiologically, it doesn't show up very well. This would be some of the changes on X-ray. Bueno, radiológicamente, esos serían algunos cambios que se podrían observar a través, ¿no?, de la radiografía, si bien no se visualizan tanto en la diapositiva. The first suggestion that asbestos could be a cause of lung cancer was as early as 1935. La primera vez que se sugirió que el asbesto podría ser la causa de cáncer de pulmón fue en 1935. And in 1955, en 1955, Richard Dahl in Great Britain published the first epidemiological study on lung cancer. Tenemos la primer estudio publicado por Richard Dahl sobre el cáncer del pulmón. He expected 4% lung cancer deaths and had 17%. A diferencia del 4% que él esperó encontrar en su estudio, hubo un 17% de casos de cáncer. While asbestos lung cancers can occur anywhere, they often occur in the lower lobes and peripherally. Si bien pueden ocurrir en cualquier lugar del cuerpo, suelen ocurrir en los
¿Cómo se dice? Lobes. Lobes, the lower part of the lung. Claro, ¿cómo se dice? Los lóbulos. Los lóbulos inferiores del pulmón. This is what a tobacco field looks like in America, for those of you that have not seen tobacco. Esto es un campo de tabaco en Estados Unidos, para quienes no conocen cómo son los campos de tabaco. And it is related to exposure to asbestos in a special way. Y tiene una relación especial a la exposición también a asbesto. If you don't smoke and don't work with asbestos, the baseline risk of lung cancer will set at 1. Entonces, si no fumas y no estás expuesto a asbesto, entonces podemos establecer el riesgo como el riesgo base a 1. Asbestos work, but no smoking. Asbestos alone, 5 times risk of lung cancer. Entonces, un trabajador de asbesto, pero que no fuma, tiene un riesgo de 5 veces mayor. No asbestos, but smoking, about 10 or 11 times. Bueno, un fumador, pero que no tiene exposición a asbesto, vamos a ver que tiene 10 o 11 veces más la mortalidad. But if you work with asbestos and smoke, it is not additive, it is multiplied 50 times. Entonces, si trabajas con asbesto y además fumas, el efecto no es aditivo, sino que se multiplica. Y vemos que son más de 50 veces mayor la mortalidad. This is the typical X-ray appearance of a mesothelioma. Acá vemos la apariencia radiográfica típica de mesotelioma. You get a pleural effusion and the person complains of being short of breath. Hay una efusión pleural y las personas se quejan de falta de aire. In the literature, there were very few reports of mesothelioma before 1960. En la literatura se ve muy poco unas referencias a la existencia de mesotelioma antes de 1960. In 1960, Dr. Wagner in South Africa reported over 30 cases in 4 years, all from an asbestos mining community. En 1960, el Dr. Wagner reportó 40 casos, ¿no? 40 cases, en 4 años. In 4 years, right. En una comunidad minera en Sudáfrica. He then studied the effects of asbestos in animals. Luego estudió el efecto de asbesto en animales. We see that all the types cause lung cancer and mesothelioma. Vemos que todos los tipos causan cáncer de pulmón y mesotelioma. And the Canadian chrysotile caused as many lung cancers as chrysotillite and the same number of mesotheliomas. Y vemos que crocidolita causó la misma cantidad de cáncer que crisotilo y la misma cantidad de mesotelioma. So do not let anybody tell you that chrysotile is harmless. Entonces que nadie diga que crisotilo no tiene efecto. The next logical question is, how much asbestos does it take? La siguiente pregunta lógica es cuánto asbesto se necesita. In animals, one day, lung cancers, mesotheliomas. Bueno, en animales, un solo día de exposición, vemos el desarrollo de cáncer y de mesotelioma. And in my own career of 5 or 10,000 mesotheliomas, I have learned of 4 with one day of exposure. Y en su carrera de conocer 5 o 10 mil mesoteliomas, conoce unos cuantos que eran solamente después de un día de exposición. And for lung cancer, 1 month or less exposure doubled the risk of lung cancer. Y en cáncer de pulmón, menos de un mes o menos de exposición es doble el riesgo de desarrollo de cáncer. We also need to remember the issue of latency. También tenemos que pensar la cuestión de latencia. We see very little disease before 20 years,
and most of it occurs 35 or 40 years after first exposure. Vemos muy poca ocurrencia antes de los 20 años de exposición y la mayor parte se desarrolla después de 35 años de exposición. So where do people get exposed to asbestos? We have the list here: asbestos mining, insulation, shipwork, maintenance. Ahí tenemos la lista, que no está ahí, no lo repetimos, de los lugares donde las personas pueden tener exposición a asbesto. And we have other settings away from workplaces: household contact, consumer products, and neighborhood contamination. Y bueno, y tenemos otros lugares más allá de los lugares de trabajo que tienen que ver con el contacto en el hogar, los productos de consumo y también la contaminación en el barrio. This is a typical asbestos insulator working with asbestos cement. Acá tenemos un trabajador que está haciendo aislación con cemento de asbesto. Not surprisingly, he and other asbestos workers get a lot of disease. 50% of insulators will die of an asbestos-related problem. Bueno, no sorprendentemente, tienen una ocurrencia de enfermedad estos tipos de trabajadores. El 50% tendrán algún tipo de enfermedad relacionada con asbesto. The spraying of asbestos started in Great Britain in 1932 and came to the United States in 1935. La pulverización con estas fibras de amianto empezó en Gran Bretaña en 1932 y se empezó a utilizar en Estados Unidos en 1935. By 1970, half of all large buildings in America were being sprayed with asbestos. Ya para 1970, más de la mitad de todos los grandes edificios en Estados Unidos se estaban utilizando estos tipos de pulverización para prevenir el fuego. Here is a insulator spraying a steel beam at the World Trade Center in New York. Acá tenemos un trabajador haciendo el aislamiento en una viga en el World Trade Center de Nueva York. And as you see, some of it stayed on the beam. Y como podemos ver, solamente una parte se quedó ahí en la viga. What happened to the rest? ¿Qué pasó con el resto? This is what the laborer has to come by and sweep up. Luego el trabajador tiene que venir a limpiar todo esto. This is what the electrician was exposed to. Acá vemos la exposición que tuvo el electricista. This is what the brick mason was exposed to. La exposición que tuvo el albañil trabajando con los ladrillos. So, any major construction site will be contaminated with asbestos. Cualquier lugar de trabajo de construcción va a tener contaminación con asbesto. Millions of workers around the world do automobile brake work. You see the dust coming out, and you see a monitoring cassette on his chest. Millones de trabajadores alrededor del mundo trabajan en la industria automovilística. Acá trabajando con los frenos de los autos, vemos el polvo que sale y tiene un aparato en el pecho para monitorear. And no matter how many millions of dollars the automobile companies and brake companies pay, we know there is disease among auto mechanics. Y más allá de los millones de dólares que pagan en la industria, sabemos que existen enfermedades también en los trabajadores de esa industria. Dr. Newhouse in London shared this data on 76 cases of mesothelioma. Bueno, el Dr. Newhouse compartió esta información sobre 76 casos de mesotelioma. All from one hospital. Not surprising, many had industrial exposure. Todos de un solo hospital. La mayoría tenía algún tipo de exposición industrial. But 9 of the cases were people who lived with a worker
and 11 cases were people who lived within half a mile of the factory, neighborhood exposure. 9 de los casos eran en personas que vivían con una persona que trabajaba con asbesto y 11 casos en personas que simplemente vivían a media milla o 0,8 kilómetros de la fábrica. Sería exposición ambiental del barrio. Even though it says many had no exposure, in 1910, nobody was asking about asbestos exposure. Aunque se dice que muchos tuvieron exposición, en 1910 nadie estaba preguntando sobre exposición. In Finland, where they had an asbestos mine, in the county with a mine, almost 500 people with pleural calcification. No mine, zero calcifications. En Finlandia, en un condado donde había un asbesto, había casi 500 calcificaciones en el pulmón, ¿no? En the lung. Lung, right. Mm-hmm. Y en el condado B, no, donde no había ningún tipo de minería de asbesto, no había ninguna calcificación pulmonar. We also know that asbestos was used in many consumer products. También sabemos que se usó asbestos en muchos productos de consumidor. One company was foolish enough to use asbestos filters on their cigarettes. Y una empresa fue tan necia de usar filtros de asbesto en sus cigarrillos. Just think, you get a puff of your carcinogen with every puff of your carcinogen. Pues tomas una seca y tenés también una seca de también tu carcinógeno. But even as a doctor, I was exposing people to asbestos. Y aún como médico, yo estaba exponiendo a las personas a asbesto. In the past, drugs in America were filtered through asbestos filters. Las drogas en Estados Unidos en el pasado se filtraron a través de filtros de asbesto. And we would be injecting asbestos fibers into our patients. Entonces, inyectamos fibras de asbesto en nuestros pacientes. At Mount Sinai, where much of the asbestos work was being done, we had deteriorating asbestos insulation. En Mount Sinai, donde se estaba haciendo mucha investigación sobre asbestos, el edificio tenía esos paneles de aislamiento en deterioro dentro del edificio. And they took out the asbestos, put it on the back of a truck, and drove through the middle of Manhattan with the asbestos blowing all over the city. Lo cargaron en un camión y salieron así con el camión sin tapar en medio de Manhattan y dejando que todas las fibras de asbestos se lleven en el viento. This was before proper disposal. Esto antes de que existiera la disposición correcta de... This is more like what we should be seeing with asbestos disposal. Esto es lo que realmente deberíamos ver con la forma correcta de tratar la remoción de asbesto. Using vacuum with HEPA filters. Usando aspiradores con filtros de HEPA. Protective suits and respirators. Respiradores y también trajes de protección. And disposal in sealed bags. Y también, obviamente, poniendo en bolsas cerradas. So then we have the question, what about asbestos use around the world? La pregunta es, ¿qué pasa con el uso de asbestos alrededor del mundo? Industry now has to produce to world standards. La industria tiene que producir a los estándares mundiales. But he says, what about safety and health standards? ¿Y qué pasa con los estándares de salud y seguridad? Ah, that depends where in the world you work. Y ahí eso sí depende de dónde, qué parte del mundo trabajas. These are pictures from India, an asbestos cement plant. Fotos de India en una fábrica de cemento de asbesto. They talk about controlled use in India. En India hablan de el uso controlado de asbesto. It clearly doesn't exist.
que seguramente no existe. Those are not the right respirators to keep asbestos fibers out. Eso no es un respirador correcto para poder alejar las fibras de asbesto. My work has also taken me to China, where here they are grinding asbestos breaks. También mi trabajo me ha llevado a China. Acá están muliendo their brakes. Brakes. Uh-huh. Automobile brakes. Uh-huh. Entonces pastilla de freno de asbestos. And these are just cotton masks which will not keep out the asbestos. Y son simplemente barbijos de algodón que no previenen que entre el asbesto. This is the textile part of the factory. Esta es la parte de textil de la fábrica. When I took this picture, the levels were in the single digits, 4, 5, 6 fibers per cc. Cuando yo saqué esta foto, las fibras estaban más o menos 4, 5, 6 fibras por, gracias, por centro cúbico, centímetro cúbico. When this factory started, they were at 400 or 500 fibers per cc. Cuando empezaron a armar la fábrica, las fibras estaban a 400, 500 fibras por centímetro cúbico. This, of course, is the famous or infamous picture of the World Trade Center coming down. Acá tenemos, por supuesto, la foto famosa del derrumbe del World Trade Center. The dust in Lower Manhattan had as much as 4% asbestos in it. El polvo que estuvo ahí en el centro de Manhattan, como resultado, tenía 4 o 5% de contenido de asbesto. Here is a steel worker trying to uncover the piles of steel to see if they could find anybody. Ahí está el trabajador, un herrero, intentando sacar todas esas columnas de hierro para ver si pueden encontrar a personas vivas debajo. You see there is still insulation on the beam. Y ahí al lado tiene una columna que todavía tiene la insulación de asbesto. What happened to all those steel beams? ¿Y qué pasó con todas esas columnas de hierro? Most of them went to India and China for the steel to be recycled. La mayor parte fueron a India y China para que se pudieran reutilizar el hierro. And we left it to workers there to scrape off the asbestos. Y ahí los trabajadores tenían que sacar el asbesto. So what we need to remember is that the dust diseases of the lung, including those related to asbestos, are best treated by prevention. Entonces lo que tenemos que pensar es que estas enfermedades relacionadas con el polvo, incluyendo el asbesto, el mejor tratamiento es, en verdad, la prevención. Thank you very much. And thank you. Leo, could you do me another cup of water? No, it's fine. Thank you. Do you want to move that way? Yeah, so we can see. Bueno, buenos días, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Juan Pablo Ramos Bonilla. Yo trabajo en la Universidad de los Andes, soy profesor asociado en Bogotá, en Colombia.
Y voy a estar hablándoles a ustedes acerca de los riesgos. Sí. Claro. Y voy a estar hablando de los riesgos que existe para un grupo ocupacional específico, que son los mecánicos automotrices. Estos mecánicos tienen que trabajar en algunas ocasiones con productos de freno y productos de transmisión en la reparación de los vehículos. Y les voy a mostrar una serie de estudios que hemos hecho en Colombia, donde hacemos un análisis tanto de exposición como de salud respiratoria de este grupo ocupacional. Y al final de la presentación voy a hablarles, a partir de mi experiencia de varios años trabajando en el tema, de algunas áreas de investigación que son muy importantes, tanto países que han prohibido ya los asbestos en el mundo como por los países que están en proceso de prohibición y que todavía los utilizan. Una cosa muy importante que yo siempre aclaro cuando presento mis investigaciones es que nosotros como grupo de investigadores hemos mantenido siempre una independencia financiera. Nosotros no tenemos absolutamente ningún conflicto de interés que declarar. En un momento les voy a mostrar el grupo de investigación, porque es un grupo muy grande de investigadores de varias partes del mundo los que hemos estado participando en este tipo de proyectos. Toda la financiación de los resultados que les voy a mostrar vienen bien sea de Colciencias, que es el instituto colombiano estatal que fomenta la investigación en Colombia, y a través de ellos hemos ganado convocatorias para tener recursos para la investigación. También obtuvimos en algún momento financiación de la Fundación MAFRE de España, que también financió en un momento nuestra investigación, y también recursos de la universidad donde trabajo, la Universidad de los Andes, a través de convocatorias internas de la universidad y también a través de recursos del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el cual trabajo. Este es el grupo de investigadores que ha participado, no siempre en todos los proyectos, pero al menos en algunos de los artículos que más adelante les voy a mostrar. Entonces está un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes. Además de yo como profesor en el grupo de investigadores, ha habido dos profesores que son Mauricio Sánchez Silva, que es una persona experta en riesgos desde la perspectiva cuantitativa probabilística, y Olga Lucía Sarmiento Dueñas, que también es profesora de la universidad en la Facultad de Medicina y es epidemióloga. Trabajamos en llave con la Fundación Neumológica Colombiana. Esa es una entidad que trabaja en todos los temas de salud y función respiratoria del sistema pulmonar de las personas. Ahí trabajamos con tres médicos neumólogos, que son Carlos Torres Duque, Mauricio Durán y Mauricio González García. Mauricio Durán tiene además una cosa que es muy importante para las investigaciones en asbestos, y es que él es un lector B certificado por la Organización Internacional del Trabajo, que es un entrenamiento específico que se hace para hacer la lectura de imágenes radiográficas de diagnóstico para el diagnóstico de neumoconiosis, de enfermedades que puedan ser asociadas con el asbesto. Y también trabajamos con investigadores de Johns Hopkins University. Yo, además de ingeniero, tengo un doctorado en salud pública de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Hemos trabajado con Patrick Bricey, que fue mi asesor de doctorado en Estados Unidos, y con Frank Curriero, que es un epidemiólogo y bioestadístico que también trabaja en Johns Hopkins. Entonces, muy brevemente, no voy a entrar en mucho detalle con los antecedentes. Tal como lo dijo Arthur hace un momento, casi todo el asbesto que se utiliza actualmente a nivel global es asbesto del tipo crisotilo. Y la mayor parte del asbesto que se utiliza actualmente en el mundo se hace en países de ingreso bajo o ingreso medio. Hay un estimativo de que actualmente cerca de 125 millones de personas, de trabajadores, están expuestos a los asbestos en sus sitios de trabajo a nivel global. Y hay que hacer énfasis, cada vez que hablemos de asbesto, que todos los tipos de asbesto, independientemente si son anfíbulos o crisotilo, causan enfermedades malignas. Esta relación causal ha estado establecido por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer. Estamos hablando de mesotelioma, tanto del pleural como del peritoneo, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y cáncer de ovario, y también hablamos de enfermedades no malignas como la asbestosis y las placas pleurales. Es muy importante reconocer que en América Latina, especialmente en Sudamérica, todavía hay un gran consumo de asbestos, aunque hay tres países que ya prohibieron los asbestos totalmente, que son Argentina, Uruguay y Chile. Todavía hay otros países donde el consumo sigue siendo alto. Brasil es el principal consumidor de asbestos, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Pero también Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela son consumidores, y los tipos de productos que todavía contienen asbestos son productos de construcción.
productos de fricción para los sistemas de transmisión y de freno de los vehículos, también se producen textiles y hay varias minas activas de donde se hace explotación de asbestos en América del Sur. Este cuadro acá habla sobre el consumo de asbestos en Colombia. Colombia consume actualmente entre 25.000 y 30.000 toneladas de asbesto por año. Esto es una fracción pequeña si uno lo compara con el consumo global, que está cerca de 2 millones de toneladas por año. Sin embargo, si uno hace un ranking de los países de acuerdo con la cantidad de productos que contiene asbestos que están produciendo estos países, Colombia en varias publicaciones está ubicada en el sexto lugar a nivel global. O sea, aunque la producción termina siendo pequeña en términos relativos con respecto a los volúmenes totales del mundo, hay países que son grandes productores de asbestos. Pero si uno empieza a bajar la jerarquía, Colombia termina siendo un productor importante en el mercado internacional. Entonces, uno de los productos que se comercializa en Colombia y que es producido por la industria nacional son productos de freno y de fricción que contienen productos de fricción, hablo de productos de freno y de transmisión que contienen asbestos. ¿Ustedes aquí le dicen transmisión al sistema, a la caja de cambios? O sea, son los discos de clutch, no sé si... Ok. Del embrague. O sea, son productos de freno y de embrague que contienen asbesto. Y uno de los problemas graves es que los productos de freno se venden separados de los soportes y lo mismo ocurre con los productos de transmisión. Ahorita en la siguiente diapositiva les muestro esto con claridad. Aquí ustedes ven en uno de los talleres que hemos estudiado las bandas de freno. Las que son de gris más claro son bandas que contienen asbesto, las que son de gris más oscuro son bandas que no contienen asbesto, que utilizan un sustituto que es carbono. Y este es ya el producto de freno listo para instalar. Y aquí ustedes ven un disco de embrague. Este disco de embrague contiene asbesto y se vende así separado del soporte y tiene que ser adherido al soporte para poderlo instalar en el vehículo. Todo esto se hace en el taller directamente por parte de un grupo especial de mecánicos que se conocen como remachadores, porque realmente lo que hacen es un remachado de los productos. Esta es una foto que ilustra el problema. Esta es la banda de frenos que se vende separada del soporte, sin ningún tipo de orificio ni nada para instalarlo, y en el taller tienen que pegarlo al soporte. Generalmente el soporte es el soporte que ya trae el sistema de frenos del vehículo. Estos son frenos de campana, no son frenos de disco de lo que estamos hablando acá. Y el mecánico tiene en principio que quitar la banda vieja, removerla, ahí puede haber una exposición de la persona, pero adicionalmente tiene que hacer todo un proceso de manipulación de esta banda para poderla pegar a ese soporte. Ese soporte también se conoce coloquialmente entre los mecánicos como el suncho, no sé cómo lo llamarán aquí en Argentina. Entonces, para que ese proceso se dé, el mecánico empieza, vamos a empezar aquí en la parte superior izquierda, con una banda que no tiene ningún tipo de perforación ni nada y que está separada del soporte. Lo primero que el mecánico hace es que toma un hombre solo y junta físicamente el soporte con la banda y ese soporte trae unos orificios. Entonces él hace unas perforaciones con un taladro y genera unos orificios en la banda que coincidan con los orificios del soporte. Después de que hace esos orificios, y ustedes ven aquí el polvo que se está generando, entonces él tiene que tomar los orificios y mejorarles el contorno para poder instalar el remache. Eso es lo que se conoce como el proceso de avellanado. Utiliza una máquina que se llama avellanadora. Y después de que hace el avellanado, entonces él procede a hacer el remache. Entonces es una máquina remachadora y aquí ustedes ya ven en esta foto la banda con los remaches que adhieren la banda al soporte. Y no siempre, pero con frecuencia ocurre, el tamaño de la banda ya con el soporte es un tamaño que no permite la instalación en el sistema de frenos. Entonces él tiene que hacer un proceso adicional, que es un proceso de pulido mecánico. Para eso utiliza una máquina que se llama pulidora, también le dicen esmeril. Y eso es lo que está haciendo este mecánico en esta última etapa. Está puliendo, a veces tienen que pulir toda la superficie de la banda o a veces simplemente tienen que pulir las esquinas para poderlo instalar en el carro. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en estos años es toda una cuantificación de este proceso, tanto con productos de freno como productos de embrague. Y esos han sido los objetivos que nos planteamos como preguntas de investigación. Entonces, uno de los objetivos era entender las condiciones de trabajo y la exposición de estos mecánicos de frenos y mecánicos de embrague
por ese proceso de manipulación que tienen que hacer de esos productos. Y adicionalmente, hemos empezado a estudiar las condiciones de salud respiratoria, en este caso específicamente de mecánicos de freno que tienen que hacer ese tipo de procesos. En total, desde el año 2010 hemos hecho 5 grandes campañas de muestreo en la ciudad de Bogotá. En estas campañas de muestreo hemos podido recolectar 689 muestras personales de exposición a los asbestos en los mecánicos. Para hacer el análisis y la recolección de las muestras hemos seguido los métodos del National Institute of Occupational Safety and Health, de NIOSH. Ellos tienen 2 métodos, uno es el 7400 y el 7402. El 7400 y el 7402 consignan el mismo método de recolección de las muestras en campo, pero lo que cambia es el tipo de análisis que hacen de la muestra en microscopía. Estas muestras se analizan en microscopio para determinar la concentración, como muchos de ustedes deben saber. Entonces, nosotros la mayoría de las muestras las hemos analizado tanto por microscopía de fase de contraste, que es el 7400, y también las hemos analizado por microscopía de transmisión de electrones, que es el 7402. Todos esos análisis los hemos hecho en el laboratorio certificado de los Estados Unidos por el American Institute of Industrial Hygiene. Hemos también hecho, a partir de estos análisis, hemos podido calcular 103 exposiciones a asbestos en la jornada laboral completa de los trabajadores para nuestros análisis. Y esto está en una publicación reciente que sacamos en mayo de este año. En total hemos muestreado 18 talleres de freno, en la cual trabajan 28 remachadores que han sido muestreados. En el mapa que ustedes ven acá, este es el mapa de Bogotá. Las estrellas, que son como de un morado más claro, lo que nosotros llamamos lila en Colombia, no sé cómo lo llamarán acá, estas que son de un morado más claro corresponden a 9 talleres de mecánica de freno para vehículos de pasajeros, para vehículos pequeños, y las estrellas más de morado más oscura son los 9 talleres de mecánica de frenos para vehículos de flota pesada, donde hemos tomado las muestras. En los vehículos de pasajeros, en los talleres de vehículos de pasajeros hemos muestreado a 13 remachadores, y en los talleres de vehículos de flota pesada hemos muestreado 15 remachadores para el total de 28 remachadores muestreados. Y adicionalmente, las 2 estrellas que son de un azul claro son 2 talleres de transmisión donde muestreamos a 3 remachadores. Entonces, los resultados que les voy a mostrar a continuación es un resumen de todas estas campañas de muestreo que hemos reportado en 4 publicaciones indexadas internacionales que en un momento les muestro. Adicionalmente, hemos hecho evaluación de salud respiratoria de 50 remachadores que son remachadores que actualmente siguen haciendo el trabajo o que lo hicieron en el pasado. Sobre estas personas hemos hecho una evaluación general de salud, hemos hecho pruebas de función pulmonar. A todos los hemos tomado rayos X del tórax y a todos los hemos hecho tomografía axial computarizada de alta resolución para hacer el análisis de las muestras del tórax de estos trabajadores. Todos nuestros estudios han sido aprobados por los comités de ética de las instituciones, porque esto tiene un componente ético muy complicado. Yo soy además miembro del comité de ética de la institución de la Universidad de los Andes y soy miembro del comité de ética de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Hay que ser muy cuidadoso con todo el componente de ética de investigaciones en asbestos. Y dentro de las cosas que nos aseguramos en los muestreos es, primero, que los trabajadores no hicieran ninguna modificación de las actividades que hacen durante la jornada laboral. O sea, les pedimos que, así nos vieran muestreando, no hicieran nada distinto a lo que hacen regularmente. Queríamos capturar la exposición en una condición real. Incluso podía ocurrir que en un día pasábamos todo el día en el taller sin que hubiera ninguna actividad que generara exposición a las personas, pero eso era parte del estudio, el hecho que ellos hicieran lo que exactamente ocurre en su diario quehacer. Y simultáneamente hicimos un diligenciamiento muy detallado de todas las actividades que las personas hacían a través de diario de actividades. Entonces hicimos un registro muy cuidadoso de todas las actividades que ellos hacían durante su jornada laboral. Esto es una foto de un sitio de modificación de manipulación de las bandas de freno. Aquí ustedes ven
el taladro con el cual hacen las perforaciones. Esta es una avellanadora con la cual mejoran el contorno de los orificios. Y estos dos equipos de acá son remachadoras. Aquí estábamos tomando una muestra de aire. Ustedes ven aquí la bomba y este es el muestreador de asbesto. Esta es la disposición del muestreo en un mecánico y hacemos, pues, seguimos los estándares regulares internacionales aceptados para tomar muestras de asbesto de tipo personal. Estos son dos trabajadores haciendo la manipulación en dos talleres distintos. Estos son algunos de los 18 talleres que hemos muestreado. Aquí vemos un trabajador haciendo un proceso de remachado. Él está haciendo la preparación. Aquí estamos tomando una muestra personal en el trabajador. Y estamos también tomando una muestra de área. Este montaje acá es para la muestra de área. Y aquí está otro trabajador haciendo un proceso de pulido. No sé si alcanzan a ver, pero hay una nube de polvo alrededor de ese sitio de trabajo. Y ellos, como similar a las fotografías que mostraba Arthur hace un momento, ellos no están utilizando protección respiratoria adecuada para los asbestos. Estos son simple tapabocas, son máscaras que no están diseñadas para filtrar el asbesto. Entonces, un resumen de los resultados que hemos encontrado. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo en todas las publicaciones, pero sí voy a tratar de resumir en forma muy esquemática cuáles son nuestros resultados más importantes. Utilizando estas 103 muestras que hemos podido estimar de exposición a lo largo de toda la jornada laboral, son muestras personales, hemos encontrado que cerca del 25% de las muestras recolectadas están por encima del estándar ocupacional de 0.1 fibras por centímetro cúbico para una jornada laboral de 8 horas. Este es el estándar de la OSHA, pero este estándar también coincide con el estándar de la ACGIH, que es el estándar más utilizado a nivel global para regular ocupacionalmente la exposición a asbestos. En los análisis de salud respiratoria, y esta es la única parte que todavía no se ha publicado, estamos en proceso de terminar el manuscrito para someterlo a revisión de pares, hemos encontrado que el 26% de los trabajadores, esto es 13 de los 50 trabajadores analizados, tienen abnormalidades en su sistema respiratorio que pueden estar asociados con la exposición a asbestos. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto trascendental de este resultado? Que la mayoría de estos trabajadores han estado expuestos durante un periodo de tiempo relativamente corto. El promedio de estos trabajadores es 19 años, pero tenemos muchos trabajadores que han sido expuestos por menos de 5 años. Entonces, aquí esto es una evidencia, y al final de la charla voy a hablar de esto, de lo que podrían ser algunas de las señales de enfermedad temprana en el sistema respiratorio de los trabajadores expuestos. Lo que hemos encontrado más comúnmente en estos 13 trabajadores son bandas parenquimatosas, pero también hemos encontrado retículos y línea supleural curvilínea en algunos de estos trabajadores. Estos son problemas pleurales fundamentalmente. Y hemos encontrado que las actividades de manipulación tienen como resultado la liberación de las fibras de asbesto. Es el resultado más fundamental y la consecuente exposición a asbestos. Esta gráfica ilustra un resumen de las 103 muestras personales de las cuales les estaba hablando. Entonces, aquí ustedes ven dos tipos de puntos. Vemos los puntos redondos, circulares, huecos. Estos son muestras de tomadas en mecánicos que trabajan en talleres de vehículos de pasajero, y los cuadrados rojos son muestras de mecánicos que trabajan en talleres de flota pesada. Y la línea roja que ustedes ven acá es el estándar de 0.1 fibras por centímetro cúbico para una exposición de 8 horas. Este conjunto de concentraciones que están por encima del estándar es cerca del 25%. Entonces, vemos que hay un riesgo muy alto de estar expuesto en incumplimiento del estándar ocupacional en este grupo de trabajadores. Este es un resumen de los resultados para los mecánicos de transmisión. Nosotros muestreamos a 3 mecánicos en 2 talleres de transmisión. Este cuarto mecánico que ustedes ven acá era un administrativo, que aunque está expuesto al asbesto, la exposición está por debajo del estándar ocupacional. Lo interesante de esto es que en los 3 mecánicos, todos tuvieron muestras que exigían el estándar, que es esta línea que ustedes ven acá. Entonces,
Las conclusiones de este estudio, la primera es que obviamente las condiciones de trabajo de estos mecánicos son inaceptables y son deplorables. O sea, es algo que simplemente no debería estar sucediendo en ninguna parte del mundo. La segunda es, como están expuestos a altas concentraciones, ellos están en riesgo excesivo de desarrollar enfermedades asociadas con los asbestos. Nosotros tenemos que entender una cosa que es absolutamente fundamental en el tema de asbestos. No hay ninguna exposición segura. Cualquier nivel de exposición a asbestos tiene un riesgo de desarrollar enfermedad. Pero cuando estamos por encima del estándar, es un riesgo excesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso si uno estuviera en cumplimiento del estándar, uno puede desarrollar enfermedades asociadas con los asbestos. Estamos hablando de un riesgo que es un riesgo aceptable a la exposición que estamos teniendo. Cuando excedemos el estándar, entonces estamos en un riesgo excesivo no aceptable. Y estos trabajadores están en un riesgo excesivo de desarrollar enfermedades asociadas con los asbestos. Otra cosa importante es que yo digo que se argumenta que lo que hay que hacer entonces es vender los productos de fricción que se instalan en los vehículos ya una vez unidos a los soportes y que eso acabaría con la exposición. Y esto no es cierto. Porque a pesar de que se vendieran ya pegados al soporte, es posible que se requiera la última etapa del proceso de modificación, que es el pulido de la banda para poder instalar el vehículo. Y de todas maneras, yo hago énfasis en algo que Arthur ya mencionó. Y es que la forma más efectiva de proteger a las personas es prohibiendo el uso de los asbestos. Y en salud pública hay una consigna, y es que hay una jerarquía de intervenciones. Y si ustedes tienen una intervención que pueda ser preventiva, es decir, que ustedes puedan sustituir ese producto, esa es la intervención que ustedes tienen que optar, que fue lo que ya hizo Argentina. Argentina ya prohibió los asbestos. ¿Qué implica que Argentina ya haya prohibido los asbestos? Que no va a haber más personas expuestas hacia el futuro por nuevos productos. De todas maneras, ustedes tienen un legado histórico que puede generar exposición en la población. Pero con la prohibición, ustedes al menos previnieron más casos hacia el futuro de exposición. Estas son las publicaciones que tenemos. Tenemos un artículo publicado en Annals of Occupational Hygiene para la exposición de trabajadores que trabajan en vehículos de pasajeros. Tenemos otro artículo publicado en el Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, en el cual analizamos mecánicos de vehículos de flota pesada y también hicimos los primeros análisis de salud respiratoria de estos mecánicos. Volvemos a publicar en Annals of Occupational Hygiene para los mecánicos de sistema de embrague de los vehículos, la exposición de estos mecánicos. Y recientemente en mayo publicamos un cuarto artículo que es tal vez de los artículos que empiezan a ser más útiles a nivel internacional. Y es un artículo donde hicimos unos análisis estadísticos para tratar de determinar cuáles eran los factores en el lugar de trabajo que podían determinar el exceso del estándar, es decir, cuáles eran las variables que pueden explicar cuando se excede el estándar en un taller de mecánica. Entonces aquí ya empezamos a tener herramientas predictivas de exposición. Entonces ahora voy a hablar de los desafíos para Colombia y los desafíos que hemos identificado, y esto ha sido por reuniones también con colegas a nivel global en el tema de asbestos, que puede ser muy útil para el camino que ustedes están tratando de establecer. Entonces, para Colombia, aquí vemos un análisis de ciclo de vida muy simplificado de Colombia, de todo el ciclo de vida del asbesto. Entonces nosotros tenemos una mina. Esta mina está localizada en un departamento que se llama Antioquia, en un municipio que se llama Campamento. Esta mina es de asbesto crisotilo, pero nosotros también importamos asbesto. El asbesto importado hasta el año 2012 venía fundamentalmente de Canadá. Cuando Canadá cerró sus minas, entonces nuestro principal proveedor actualmente creemos que es Rusia. Una de las cosas que muestra la falta de interés del Estado sobre el problema de asbesto en Colombia es que no hay datos oficiales. Es muy difícil encontrar cifras, todo lo hemos levantado nosotros a través de bases de datos internacionales. Independientemente de cuál sea la fuente, ese asbesto tiene que ser transportado hasta una planta de producción donde va a ser transformado en un producto que va a ser vendido. Ese producto que se vende, una parte del asbesto que se produce en Colombia, los productos que contienen asbesto, se exporta a otros países de América Latina, tenemos identificado esto. Parte de esa producción puede ser vendida directamente a una persona en la sociedad, una persona que va y compra un material de construcción para su casa.
pero también parte de esa producción tiene que ir a un intermediario para poder llegar a la sociedad y de todas maneras, independientemente de cuál sea el camino, tiene que haber eventualmente una disposición final de ese producto. Los estudios que nosotros hemos hecho, que son los únicos estudios que se han hecho en Colombia, el tema de asbestos, a pesar de que el asbesto se utiliza hace décadas en el país, son los estudios que nosotros hemos hecho en la Universidad de los Andes. Y esos estudios están concentrados solamente en estos, en un intermediario específico que son los mecánicos de freno y de embrague. Todo el resto del ciclo de vida está desatendido, no sabemos qué es lo que está pasando. Hemos tratado de hacer análisis adicionales en trabajadores de la construcción. Es un gremio muy difícil de muestrear y no hemos sido exitosos todavía, pero lo tenemos en la mira porque es uno de los productos más importantes que contiene asbesto que se comercializa en el país. Entonces, del ciclo de vida ustedes ven que este no es un problema ocupacional y es una cosa que se trata de vender con frecuencia por parte de la industria. Es un problema ocupacional si ustedes trabajan en la planta de producción, ustedes controlan el problema ahí, el problema se acaba. Eso no es cierto. Es un problema ambiental. Es un problema que trasciende el ambiente de trabajo. Lo segundo es que es un problema que es intergeneracional. Los 25.000 a 30.000 toneladas que nosotros producimos cada año y que distribuimos en Colombia es un legado que le estamos dejando a las futuras generaciones. Y ustedes lo están viviendo. El asbesto que ustedes utilizaron aquí en Argentina antes de la prohibición es un buen asbesto que ustedes tienen que manejar y van a tener que lidiar con él por décadas. Para la salud pública, los desafíos para la salud pública. Este es un mapa de un folleto que nosotros acabamos de editar para empezar a tratar de educar a los tomadores de decisiones en Colombia. Ese es uno de los contenidos del folleto. En este mapa, ustedes ven el mapa del mundo y los países que están resaltados en azul son los países que han prohibido los asbestos. Son 57 países, de acuerdo con la Secretaría Internacional de Prohibición del Asbesto, a septiembre del año pasado. Hace un año había 57 países que habían prohibido los asbestos. En América tenemos en el cono sur Chile, Argentina y Uruguay, y en Centroamérica tenemos Honduras. Ningún otro país de América ha prohibido el asbesto. En África tenemos algunos países, pero tenemos un gran número de países que no lo ha prohibido. Europa, lo que era Europa Occidental, casi toda lo tiene prohibido, ya toda la Unión Europea lo prohibió. Y en Asia tenemos algunos países de Oriente Medio, Corea del Sur y Japón, y tenemos también Australia. Esos 57 países no alcanzan a ser el 30% de los países del mundo. Entonces, ese es uno de los retos. Nosotros tenemos que lograr la prohibición en los países que todavía utilizan los asbestos. Eso es. Pero para los países que ya lo prohibieron, que son esos 57 países que hay, ustedes tienen un reto gigantesco también, y es la vigilancia. Ustedes tienen que hacer una vigilancia de la población, porque una de las cosas que ustedes van a tener es un legado de enfermedades. Y hay una epidemia de asbestos a nivel global y esa epidemia tiende a alcanzar un pico años después de la prohibición. Y los países tienen que identificar ese proceso, primero para poder detectar a los enfermos y también para tratar de empezar a tratarlo lo más pronto posible a las personas que se están enfermando como consecuencia del asbesto. Y ustedes también tienen que hacer un monitoreo de la exposición a asbestos por el legado de los productos de asbesto que se destruyeron en los países. Eso es muy importante, cuantificar la exposición. Entonces, dentro de los desafíos que tenemos, ¿cuáles están? Por un lado, mejorar nuestro entendimiento de los problemas de salud derivados de la exposición a asbestos, pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos en la forma como estoy planteando ese mejoramiento del entendimiento. Por una parte, nosotros tenemos unos riesgos que ya están establecidos y que no deberíamos estar discutiendo. O sea, nosotros no deberíamos estar todavía discutiendo sobre mesotelioma o cáncer de pulmón o cáncer de laringe o cáncer de ovario o asbestosis o placas pleurales, porque esos problemas de salud ya están claramente identificados y están en todas las monografías de la IARC como problemas de salud causados por los asbestos, independientemente si son anfíbulos o crisotilo. ¿Dónde está el gran problema? Que la industria ha tratado de contrarrestar esa evidencia magnificando la incertidumbre científica a través de estudios que ellos están pagando. Y todavía en los países que utilizamos los asbestos, cuando tratamos de prohibirlo, surge toda esta incertidumbre magnificada por la misma industria del asbesto que trata de contrarrestar los argumentos para la prohibición. Entonces es algo que tenemos que atacar a nivel global.
Pero también hay una riesgo, hay una serie de dolencias a la salud que tenemos que terminar de definir. Hay, por ejemplo, la relación causal con cáncer de estómago y cáncer del sistema digestivo todavía no está establecida. Aunque en la última monografía hubo una discusión muy intensa si se incluía cáncer digestivo dentro de los cáncer causados, eso todavía no se ha definido como una relación causal. Hay cambios en función pulmonar, que hay unos estudios que indican unos cambios importantes en función pulmonar en personas expuestas a los asbestos que no tienen asbestosis y que hay que definir todavía si eso puede existir asociación o no. Y para países que ya prohibieron los asbestos, es muy importante empezar a ver si podemos encontrar marcadores tempranos de progresión de la enfermedad en personas expuestas a bajas dosis. También tenemos que mejorar nuestro entendimiento de la toxicidad de los asbestos. Por un lado, hay muy pocos estudios de personas expuestas exclusivamente a asbesto crisotilo. Y aquí nuevamente el mensaje es, no vamos nuevamente a demostrar que el asbesto crisotilo es malo. Pero sí sería muy importante entender marcadores de exposición temprano en personas expuestas exclusivamente a crisotilo, porque la mayoría del asbesto que se utiliza a nivel global es de tipo crisotilo. Entonces sería muy importante contar con nuevos marcadores que nos permitan entender el riesgo en las personas expuestas. Y también sería importante empezar a entender mejor la morfología, la forma de las fibras a las cuales las personas están expuestas y la caracterización química de estas fibras, porque sobre eso hay muy pocos estudios en la literatura científica. Y esto es necesario para estudios epidemiológicos actuales y retrospectivos. Eso estábamos hablando con Vilma hace un momento cuando veníamos en el carro. Para esto sería muy importante poder desarrollar nuevos factores de exposición y desarrollar modelos predictivos de exposición. Y le voy a mostrar dos ejemplos de un artículo que no voy a entrar en mucho detalle porque todavía no ha pasado por la revisión de pares. En este momento está sometido y ya ha tenido dos rondas de los pares y esperamos que esté publicado antes de que este año termine. Pero ese es un artículo donde hicimos una estimación de la exposición de mecánicos de freno a asbestos por el trabajo con productos de fricción. Una de las tablas, nosotros tenemos diferentes actividades de trabajo de los mecánicos y tenemos unos factores de exposición, unos rangos para entender cuál es la exposición que pueden tener estas personas. Y esta es tal vez la tabla más útil que esperamos sea aceptada por los revisores. Aquí lo que tenemos es el número de juegos de bandas de frenos que utilizan de 0 a 16 en una jornada laboral y estamos estimando el promedio de exposición, la mediana, la desviación estándar y un intervalo de confianza del 95%. Esto lo hicimos con modelaciones de Monte Carlo. Esta, la gran ventaja de esta herramienta predictiva es que uno solamente tiene que determinar, y eso se puede hacer simplemente con una entrevista sin tener que muestrear a las personas. Uno puede simplemente preguntándole cuál era la intensidad de su jornada laboral en cuanto a manipulación de productos de freno que contienen asbestos para poder tener una idea de cuál pudo haber sido el nivel de exposición de la persona. Entonces yo creo que este esfuerzo que estamos tratando de hacer con mecánicos de frenos es algo que deberíamos extender a otras ocupaciones en países donde todavía se utilizan asbestos. Y ya esta es la última. Esto tiene una implicación muy importante para epidemiología. ¿Cuál es? Cuando yo miro los estudios de asbestos, yo veo un esfuerzo gigantesco en los estudios epidemiológicos para cuantificar la respuesta, para diagnosticar la enfermedad. Entonces uno ve ese esfuerzo para que el mesotelioma sí sea verdad, un mesotelioma, para que el cáncer de pulmón sea verdad, cáncer de pulmón, involucramos patólogos, hacemos un esfuerzo muy grande por diagnosticar la enfermedad. Pero yo veo una debilidad muy grande en general en los estudios epidemiológicos de asbestos, en la dosis, en la exposición. Y en parte es porque no hay casi cifras. O sea, si ustedes miran la literatura científica, los estudios que nosotros hemos hecho en Colombia con mecánicos de freno, es algo inusual, no es común encontrar ese tipo de estudios donde se cuantifique la exposición en casos reales con las últimas técnicas de análisis de exposición, análisis de las muestras de asbesto. Y esas son dos tablas que todo epidemiólogo conoce muy bien. Una tabla, una gráfica dosis-respuesta y una tabla de 2x2 de enfermedad y exposición. Y si ustedes ven, la enfermedad es igual de importante que la exposición. O sea, una y otra no se pueden ver como una jerárquicamente más importante. Son igual de importantes. O en las tablas 2x2 tenemos enfermo y no enfermo, expuesto y no expuesto. La exposición es tan importante como la enfermedad.
Y ahí tenemos epidemiológicamente una debilidad gigantesca en asbestos, en la determinación de la exposición. No voy a mostrar estas fotos, las podemos ver después, son algunas fotos de las campañas de muestreo, pero yo quería agradecer nuevamente a la Universidad Nacional de Lanús, al Instituto de Salud Colectiva por la invitación. Muchas gracias, Andrés, por toda la logística y por haber hecho el esfuerzo para que yo estuviera acá hablándoles hoy. Y estos son los datos de contacto si llegan a necesitarme. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Es una gran honra estar acá nuevamente después de 5 años. 5 años. De que retrata una larga cooperación entre la Universidad Federal de Bahía y la Universidad Nacional de Lanús. Es una gran satisfacción para mí ver cuántos estudiantes nosotros estamos acá, y también Hugo y Elida, que es una compañera de Brasil. Y mi presentación enfoca en primera parte una overview, ¿cómo se dice? Una visión general de la situación del asbesto y de las enfermedades relacionadas al asbesto en Brasil, pero mi foco mayor es presentar como una forma de divulgación para la popularización de la epidemiología ocupacional o epidemiología del asbesto, de la exposición al asbesto y de sus efectos para países que no tienen una larga tradición en pesquisa de este tipo. La mensaje que quiero dejar acá es que es posible hacer epidemiología, es posible producir conocimiento útil para la vigilancia, útil para la prevención, con datos que están allá. Y nosotros muchas veces no estamos conscientes de que hay estos datos y que estos datos pueden ser mejorados y utilizados para estimar datos que pueden llegar a las manos de los principales interesados en la mejoría de las condiciones de trabajo, que son las víctimas, que son los trabajadores o mismo la población general, y de esta forma presionar para que se mejoren las políticas, las pláticas de salud enrolladas en la prevención, en la mejoría de las condiciones de salud de la población. Entonces, este trabajo está comenzando en Brasil hasta un año. Es un proyecto interdisciplinar que estamos haciendo. Este estudio está coordinado por mí y el doctor Eduardo Algrante. Nosotros teníamos un background semejante, que somos médicos, pero yo me he dedicado a la epidemiología, y doctor Eduardo Algrante a la epidemiología clínica, con énfasis en el cuidado, el diagnóstico de casos de doenças, de enfermedades relacionadas al asbesto. Entonces, mi presentación focaliza el asbesto en Brasil, la exposición al asbesto en Brasil y la falta de datos ocupacionales, estimativas de morbilidad,
no sé. Estimativas de morbi mortalidade por enfermidades relacionadas a las bestas em Brasil, lacunas e necessidades de conhecimento sobre a exposição a las bestas e seus efeitos sobre a saúde. Então, o projeto interdisciplinar sobre as bestas e a saúde em Brasil, as etapas do desenvolvimento do projeto, seus desafios, retos e alcances e algumas das perspectivas. Brasil, como se ha mencionado acá, es un país muy largo, ocupa 70% de la superficie también de la población de la América Latina, con 206 millones de habitantes, con cerca de 109 millones de trabajadores, 52 millones en el sector formal que está controlado, monitorado y registrado, y es también el objeto de inspecciones laborales. ¿Están entendiendo mi español? Es el quinto mayor productor de asbesto en el mundo, con aproximadamente 250 millones de toneladas por año. Y es uno también de los principales consumidores de productos de fibrocemento o cemento amianto. En las, no sé cómo se dice, las telas, tejas, y también cajas de agua, y tanques de agua, y ductos para transporte de agua. Y generando millones de personas expuestas a fibras en tanto en el ambiente como en el trabajo. Esta exploración de asbesto comienza en la década de 1930 en mi estado, Bahía, en una región llamada de San Félix, que es una región muy pobre, que estaba esta ¿puede me ayudar? Ah, aquí no veo aquí, aquí. Acá está una fotografía de la minería de la industria llamada Sama en la década de 40. Puedes ver que está todo cubierto de polvo. Y acá, 20 años después, la misma, como se dice, el mismo local, y puedes ver que está más cubierta de polvo. Está en la misma mineradora Sama, en el mismo lugar. Y 60 años después, estas fotografías pueden ser encontradas en la internet, divulgadas por la Sama. El Sama, que es la única minería que se quedó abierta, ¿cómo se dice? ¿Funcionando? Funcionando. Está como esto acá, en una región bastante grande, con edificaciones, este tipo de lavras abiertas. Entonces, los camiones, la flota de carga pesada recoge el asbesto y percoge estas, ¿cómo se dice? Carreteras para llevar el minero para el transporte, para la producción. Pero no solamente en la mina están trabajadores expuestos, son muchas otras ocupaciones, como ha mostrado Bonilla. Los efectos a la salud son también muy variados, tanto las enfermedades respiratorias como la asbestosis, las placas pleurales, como también muchas neoplasias malignas, principalmente las más comunes, el mesotelioma de la pleura y del peritoneo, el cáncer de pulmón y muchos otros.
En nuestro estudio, nosotros listamos un total de 142 códigos de la Clasificación Internacional de Doenças, de Enfermedades, que están en nuestro espectro de interés para estudios futuros de exploración y también de confirmación, porque aunque el IARC, que es una institución de la OMS, define como un cancerígeno reconocido, con un conocimiento consolidado, hay muchas argumentaciones, principalmente venidas de la industria, de que no es tan malo así cuando ocurre en Brasil y en otros países de baja renta. La mortalidad por mesotelioma en Brasil es estimada como muy baja. Entonces puedes ver que entre 1980 y 2010, Chico Pedra, Francisco Pedra, estimó en 0.77 por 1 millón de habitantes. Y después, al grande, nuestros colegas de San Pablo, estimó entre 2000 y 2012, 2.1 por 1 millón de habitantes, solamente para las personas acima de 30 años. Pero esto está muy abajo del que se estima para la Unión Europea, 7.76 por 1 millón, abajo de la Inglaterra y también mucho abajo de Bélgica, que es datos más recientes. Entonces, algo está aconteciendo acá que no se puede explicar, porque no es plausible que en Brasil nosotros tengamos las condiciones de trabajo y de protección de los trabajadores tan bien sucedidas, tan eficientes que protege los trabajadores. Además, nosotros también sabemos que no hay uso seguro del asbesto. Entonces, por más que se tenga cuidados con la prevención individual en los ambientes de las fábricas, ainda así los trabajadores se exponen. Entonces, lo que tenemos en mente como una de las principales desafíos para la investigación y la vigilancia en Brasil es descubrir las formas que la industria está empleando en Brasil para esconder, no sé si esconder los casos, porque los casos hay, pero ¿a dónde están? ¿Con qué tipo de diagnóstico? ¿Qué podemos hacer para encontrar a ellos y recuperar con más acuracia los diagnósticos y obtener mejores estadísticas? Con esto podremos contradecir las argumentaciones de la industria de que la crisotila en Brasil es muy bonacita, que no causa tan mal, no es fea como de otros países. De acuerdo con las estimativas del Ministerio de Salud, estas son las áreas contaminadas y con población expuesta estimada en Brasil. Aquí está Bahía, aquí está la región sudeste, que tiene las mayores concentraciones de población estimada, especialmente São Paulo, que es un estado que tiene casi la mitad de los trabajadores formales del país y a donde se concentra la mayor parte de la industria manufacturera, principalmente la industria de producción de productos de fibrocimento, cimento, amianto. En tanto que acá está la minería
que voy que mostraré para ustedes algunos datos posteriormente. Entonces podemos contar con cerca de 24 áreas en Brasil, a donde se concentra la población expuesta, con un total estimado de 156.075 personas. Pero yo pienso que está muy subestimada estos datos. Entonces, esta es una de nuestros desafíos, también estimar más correctamente, más, con más seguridad, el número de la población expuesta en Brasil. La minería de que yo presenté para usted está en Goiás, acá, en la región sudeste, donde están las grandes concentraciones, Minas Gerais, São Paulo, Río, Espíritu Santo. Y aquí están algunas fotos que muestran el minero, pero Arthur Franke ya presentó algunas cosas. Y como puedes ver en este gráfico, aquí están la producción de las bestas, exportaciones e importaciones. Entonces, se van elevando la producción a pesar de todas las normas que intentan reducir la producción. Y todavía se va elevando. La importación está oscilando con tendencia de caída. En cuanto que la exportación continúa aumentando, principalmente para países muy pobres, pero no tan, como se dice, poderosos en términos de establecer presiones para condiciones más seguras o de prevención de protección para sus poblaciones. El consumo de las bestas en Brasil está se recaliendo después de 1991. El pico del consumo se fue acá, pero yo tampoco confío muchísimo en estas estadísticas, porque nosotros vemos que continúa una gran comercialización de productos de asbestos y también la producción de, ¿cómo se dice? Por ejemplo, de tejas que son dañadas y son reemplazadas, pero no hay un cuidado con el descarte, con la deposición. Entonces, están quebradas cerca del Instituto de Salud Colectiva. Nosotros teníamos muchas tejas de asbesto, fibrocemento, que están, como se dice, quebradas, rotas y expuestas. Entonces, tenemos, en términos de una estimativa de toneladas acumuladas, cerca de 6 millones de 1967, cuando se empezó esta estadística, hasta el año de 2012. Entonces, es algo realmente bastante peligroso. En 2010-2011, hubo una audiencia en la Suprema Corte en Brasil para decidir acerca del banimiento. Entonces, en estas audiencias fueron oídas personas como Arthur Franke, que vino de Estados Unidos, y muchas otras personas. Como en un Instituto de Salud Colectiva, tenemos un centro colaborador con la Vigilancia en Salud de los Trabajadores del Ministerio de la Salud, nosotros fuimos invitados a analizar algunos datos. Entonces, fue así que empecé mi interés por el asbesto. Andrés estaba ya, ¿no? Entonces, estimamos
esta tendencia lineal del número de defunciones por enfermedades relacionadas al asbesto segundo sexo y vimos que el mesotelioma, todos los diagnósticos estaban se elevando para hombres y para mujeres, excepto para las neumoconiosis y espesamiento pleural o placas pleurales que estaban oscilando, pero también con una pequeña tendencia lineal de aumento. Acá están las estimativas de mortalidad con bases también en los reportes de certificados de defunciones entre 2000 y 2011, y puedes ver que la neoplasia de pleura está se reduciendo, esto por causa de un problema con el cambio del diagnóstico en la SID, que a medida que mejora la calidad del diagnóstico y del acceso a recursos diagnósticos, porque el diagnóstico de mesotelioma no es sencillo, necesita entrenamiento especial, entonces vimos que está reduciendo, pero del mesotelioma, a pesar de las oscilaciones, hay una tendencia de elevación para mujeres y también para hombres. Y acá están estimativas de mortalidad padronizadas por edad por millón para C45 y C38, que representan mesotelioma y cáncer neoplasia maligna de pleura, que fue estimado por Algrante y sus colaboradores, y pues están bien claras las tendencias de elevación y queda como yo había explicado anteriormente. Entonces, este estaba el panorama cuando hicimos la audiencia para la Suprema Corte en Brasil. Y entonces, Algrante tomó el liderazgo para hacer una oficina de trabajo en São Paulo, a donde cerca de 30 a 36 personas discutieron y vieron que en Brasil había necesidad de se realizar encuestas nacionales. ¿Por qué? Porque había una contradicción entre los datos de producción y consumo y el número de casos de mesotelioma, las estimativas de mortalidad poblacional y también de hospitales estaban en contradicción, sugiriendo elevado subregistro y subnotificación o subidentificación de los casos, y por tanto, había una falta de conocimiento para subsidiar las políticas y las luchas de los trabajadores y movimientos sociales, y también formar investigadores y profesionales de salud habilitados a trabajar con el tema. Entonces, empezamos en 2014 a desarrollar este proyecto interdisciplinar. Y después de un año, en 2015, junio, nosotros recibimos un grant para 3 años de trabajo, de investigación, que estamos ahora desarrollando, en compartiendo las responsabilidades entre nosotros de Bahía y São Paulo, Fundacentro. El problema de investigación, solamente para repetir, la falta de estadísticas y todos los efectos, considerando la múltiple cantidad de bases de datos disponibles, la posibilidad de se emplear historias ocupacionales para cada uno de los trabajadores registrados en una gran base de datos digital que se llama RAIS, Reporte Anual de Información Social, que es
que está sobre la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Empleo y que todavía no es utilizada en estudios epidemiológicos. Probablemente acá en Argentina hay algo parecido, que es el registro anual o mensual de cada trabajador, a dónde está, qué ocupación tiene y qué firma está involucrado, porque si hay algún recurso, modelo, estructura administrativa para pagos de jubilados, pensiones para jubilados, las pensiones comúnmente se estiman con bases en el tiempo de contribución y cuánto contribuyó a cada periodo, a cada mes. Entonces, este tipo de bases de datos existe en todos los países, pero es necesario que uno se ponga acceso a los académicos, a las pesquisadores, para que puedan utilizar para hacer pesquisa. Este es el principal mensaje, como digo. Entonces, tenemos también conocimiento de que hay presiones para no reportar y acceso limitado a la atención en medios diagnósticos. Entonces, las empresas, los empleadores también afirman que el crisotilo brasileño es seguro, como ya dijo, que después de 1980 se empezaron cambios para la protección y que, por tanto, desde 1980 nadie puede aquejarse. Investigaciones interdisciplinarias en colaboración son más eficientes y potencialmente de mayor impacto, y también precisamos entrenar personas para mantener en el futuro estos estudios y la lucha. Nosotros organizamos este grande proyecto en ejes, cuatro ejes. Un que está sobre mi cuidado con Eduardo Algrante tiene que ver con la exposición. El objetivo es estimar la prevalencia de exposición y montaje de la cohorte de trabajadores potencialmente expuestos a partir de este grande registro de trabajadores formales que cuenta con aproximadamente 42 millones a 53 millones de trabajadores individualmente en cada línea de la base. ¿Se puede me ayudar aquí a pasar? El eje 2, enfermedades, que tiene que ver con la recuperación del total de casos, los que están registrados y los que están registrados con códigos de la CID distintos del que de facto tiene. Estimar, combinado con la cohorte ocupacional, estadísticas de morbid mortalidad en los trabajadores y también en la población general. El R3 tiene que ver con la calidad de los reportes y precisión del diagnóstico, haciendo un chequeo del diagnóstico que podemos encontrar en el material de las biopsias, en las láminas de anatomopatología, en los hospitales y en el certificado de defunción. Porque algunos estudios preliminares hechos con datos solamente del Río de Janeiro mostraron que se reduce aproximadamente un tercio de los casos de la anatomopatología para los tratamientos ambulatoriales o hospitalares y para la defunción. Entonces, el certificado de defunción, a pesar de ser un documento universal, se registra solamente menos de la mitad de los casos, esto es que nosotros estimamos. Y el eje 4, análisis de la distribución
visión espacial con análisis espacial más complejas por César Saito, que está en São Paulo. El eje 1, el eje 2, como puede venir, es una cosa que, como se dice, caminan lado a lado, muy, como se dice, prójimos, y por tanto voy a presentar los dos combinadamente. Acá está el diagrama que muestra cómo nosotros estamos creando la cohorte. La raíz de la base de datos, identificamos las industrias que utilizan asbestos. Entonces, con el número de identificación de las industrias, seleccionamos todos los trabajadores que están arrollados a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos datos de raíz de 1975 a frente. Entonces, con la lista, el listeo de trabajadores, unimos con las bases de datos de enfermedades y así tenemos la cohorte completa. Próximo. Entonces, para la construcción de las bases de enfermedades relacionadas al asbesto única, nosotros estamos uniendo certificados de defunción, casos incidentes de notificación compulsoria, obligatoria, que viene del SINAMSUS. El SINAMSUS cubre todo, desde hanseníase, tuberculosis, todas las enfermedades de notificación compulsoria. Y hay dos subsistemas que son especialmente importantes para nosotros, que es el sistema de notificación de cáncer ocupacional, que está empezando, entonces son solamente un poquito de casos, y otro subsistema de las enfermedades respiratorias ocupacionales. Tenemos también las admisiones hospitalares, que son solamente del Sistema Nacional de Salud, pero esto cubre como que 80% de todos los casos de hospitalizaciones. Otras bases específicas, de la Previdencia Social, nosotros tenemos dos sistemas que reportan las comunicaciones, las notificaciones, en este caso son confirmadas como relacionadas al trabajo, y el sistema de beneficios de compensación. Próximo. Entonces, un grande desafío es que estas bases están identificadas. Tiene un número de identificación personal, que se llama Número de Identificación del Trabajador, NIT, y también el nombre. Pero las otras bases de datos no son identificadas y hay un rigor muy grande de no ceder acceso, mismo para los académicos, a hacer investigación. Entonces, tenemos que establecer vinculación probabilística con esta otra base que está nominal con o NIT, con este número personal. Pode passar. Entonces, nosotros hicimos un grande mapeo de todas las bases que nos eran de interés, están acá listadas, con el periodo para los cuales nosotros tenemos bases digitales. Próximo. Entonces, vimos que era necesario una infraestructura especial para computación y necesitamos comprar un grande computador que tan grande que no fue posible se instalar en nuestro instituto. Instalamos en la central de computación de la universidad con todas estas
parâmetros de seguridad como control de acceso físico está en una sala segura que no, ninguno puede adentrar a no ser con filmaje y registro. Hay redundancia de temperatura, control de temperatura, una línea especial dedicada porque todo el acceso a esta computadora es remota. Ninguna persona está allá para trabajar. Acabamos de instalar esto en julio próximo. Acá está. Y nosotros bautizamos como Ramazine. Y Ramazine ahora está cargado de todas estas bases que nosotros conseguimos. Como les dijo, muchas de estas nominales identificadas. Entonces, es un tesoro que teníamos. Prójimo. Pero otro desafío es que esta base de datos no es posible trabajar en la manera tradicional que nosotros trabajamos con tablas. Tiene que ser construir una estructura compleja dinámica, móvil, que no tiene una existencia física única, pero relacional. Y acá están, entonces nosotros estamos ahora trabajando con personas especializadísimas en tecnología de la computación para crear estas bases de datos que se quedan armazenadas y a cada vez que necesitamos establecer un análisis con una pregunta específica, hay que extraer la tabla que es manejable del punto de vista de análisis epidemiológica. Prójimo. Entonces, la situación actual es que nosotros tenemos una infraestructura implantada, estamos con contactos y reclutamiento de colaboradores, obtención de bases de datos individuales. Tivemos que tener todo un proceso complejo de aprobación en instancias de ética e investigación, testeo para linkaje probabilística y precisión y verificación de precisión. E agora estamos finalizando um teste de montagem da coorte ocupacional de uma empresa e união com bases identificadas. Isto porque é muito difícil o diálogo entre epidemiologistas e o pessoal de tecnologia de la computação. Então, a melhor maneira é estabelecer um modelo concreto, real, e apresentar para eles, para lhes explicar o que nós precisamos para estabelecer os estudos. Próximo. Então, estaremos explorando matrizes de exposição ocupacional ao asbesto. Estivemos em contato com Kronhaut, que é um dos melhores especialistas em mensuração de exposição, que nos vai acceder o acesso a Syngen, que é uma matriz de exposição recente, e estamos fazendo a revisão da literatura. Acá está, como um exemplo, a história ocupacional de um trabalhador apenas da mineria. Entonces puede ver que tenemos datos de 2002 a 2014. Acá están los datos del número individual, el NIT. Tiramos el nombre y la ocupación, que es el job title. Para 5 años, esta persona trabajó como beneficiamiento de mineros y pedras. Después, 1 año como operador de peneiras hidráulicas. Y así sucesivamente, y puede ver que esta persona progredió en la empresa que se queda ahora como supervisor administrativo. Entonces, con esta historia ocupacional, será posible atribuir
el nivel de exposición para cada job title y tener una estimativa cumulativa de exposición al asbesto a lo largo del periodo que estuve en la fábrica como un trabajador activo. Otro dato que yo pienso que es importante traer acá es que nosotros analizamos todas las defunciones por mesotelioma y cáncer y neoplasia maligna de pleura entre 2000 y 2013 por sistema de información y vimos que de los 1.250 casos, solamente 862 aparecían exclusivamente en el zinc en la base de defunciones. En los datos hospitalares, nos tuvimos 307 exclusivamente en los hospitales. Estos 307 todavía no aparecían como mesotelioma en el certificado de defunción. En cuanto que nos dos, solamente 81. Entonces, esta es una evidencia concreta que hay escondimiento de casos y que, por tanto, si vamos a averiguar en su historia de tratamiento, en su itinerario de tratamiento, podemos recuperar estos casos. Próximo. Próximo. Por tanto, tenemos la posibilidad de recuperar casi que 25% de registros de mesotelioma, solo mesotelioma, si vamos a buscar las bases de datos de las admisiones hospitalares. Próximo. Próximo. Ok. Yo tenía más datos, pero yo pienso que es mucho. Y muchas gracias por la atención. Bueno, invitamos ahora a todos los miembros de la mesa para que hagamos la ronda de preguntas. Vilma, profesor Bonilla y profesor Arthur con Vanessa, si quieren acercarse. Bueno, entonces, para organizar un poco la discusión, que quiera hacer alguna pregunta o comentario, que levante la mano y pasamos la palabra. ¿Y a quién va dirigida la pregunta de los expositores? Sí. Y quería hacer una pregunta al doctor Frank. Y es la siguiente. Sabemos que existe largo periodo de latencia entre la exposición y la aparición de los síntomas en el mesotelioma pleural. A long latency period between exposition and the, it's a long latency period between the exposition and the development of mesotelioma. It can be. Mm-hmm. Pero se ha comentado, sobre todo después de la caída de las torres, que si tenemos una exposición brusca y muy grande en un corto periodo de tiempo, como fue el del accidente de la Twin Towers, podría disminuir ese periodo de latencia y aparecer más pronto la enfermedad. So after the, with the ¿alguna experiencia en Estados Unidos respecto a esto? That because, sort of as a with the experience of the Twin Towers, there's speculation that perhaps because of the exposition, a really large exposition, that might diminish the latency period and create cases that appear more quickly. I agree with your thought about cases coming more quickly. Estoy de acuerdo con la idea de que quizás los casos aparezcan más rápidamente.
There's data both ways in children who are exposed. And the cases that I have seen with the very short latency periods are, first of all, in children. Bueno, entonces hay datos de dos maneras en niños, y los datos que él ha visto, sobre todo con niños, con periodos cortos, ¿no?, de latencia. Which we think is due to rapidly turning over tissue. Que pensemos que tiene que ver con una nueva, o sea, la renovación rápida de los tejidos. And several of us predicted when the towers came down that there would be more mesotheliomas from those buildings. Cuando se derrumbaron las torres, de hecho, varios investigadores predijeron que por ahí iba a haber más casos de mesotelioma con... There was one case reported in a person about 40 years old, 10 years after the building came down. Un caso de una persona de 40 años, 10 años después de que se derrumbó las torres. But there was no information about any possible prior exposure before the towers. Lo que pasó es que no había información sobre la posibilidad de exposiciones previas a lo que fueron después el derrumbe de las torres. I think we will just have, there's no question in my mind that there will be cases from the tower. The question will be what the latency period will be. Entonces no hay duda de que vaya a haber algún tipo, digamos que se va a haber casos en relación a lo que fue las Torres Gemelas, pero todavía no se sabe bien cuál va a ser ese periodo de latencia. What is useful is that there are groups in New York City following prospectively up to 400,000 people that were exposed. Entonces hay grupos que ahora prospectivamente están haciendo un seguimiento de hasta 400,000 personas que estuvieron expuestas. The short-term problems were mostly asthma-like symptoms. En periodo corto, los primeros problemas fueron síntomas parecidos a lo que es el asma. And an agency was set up to compensate victims. Se estableció una agencia para poder compensar a las víctimas. And they have already approved some 50 different cancers that they will compensate people for. Y la agencia ya se ha aprobado, digamos, unos 50 tipos de cáncer que van a poder reconocer y compensar en función de los diagnósticos que reciben los víctimas. So I think eventually we will have good data on this. Entonces existe una posibilidad de que eventualmente haya buena información. Quería hacer un comentario y en realidad tengo preguntas para los tres participantes, pero sí me pareció muy interesante el panorama que ha traído Arti de la situación a nivel mundial en relación al asbesto y al mesotelioma. Y también lo que en alguna medida han traído Juan Pablo y Mirna, de las digamos de los desafíos que están puestos hacia las preguntas y producción de conocimientos que se puedan producir desde el campo de la salud del trabajador, tanto por los desafíos metodológicos que implica aprovechar toda la información disponible en los sistemas de vigilancia, como muestra Brasil a través de la investigación que ustedes están haciendo. Pero también lo que me parece que es un desafío que claramente es todavía una deuda pendiente que trae Juan Pablo, de pasar de esta perspectiva de trabajar sobre, digamos, el evento final, la medición de la ocurrencia de las enfermedades, digamos, en este caso es el mesotelioma, para ir a pensar en lo que podríamos llamar una epidemiología, un conocimiento de la salud del trabajador de la exposición. En ese sentido me parece que, digamos, la mesa presenta con un lujo y una exquisitez, un refinamiento de pensar de preguntas y propuestas metodológicas, esas tensiones que están subyacendo al campo de la salud del trabajador de la epidemiología ocupacional, como uno, digamos, quisiera llamarlo.
comentario número uno de orden general. Sí quería preguntarles un poco a cada uno. Por un lado, a Arnold, me gustaría... Y también esta cuestión de también qué información se puede producir con respecto a la... It's all right. Okay. The switch has been flipped. Yeah. And then also the information about about how you produce knowledge about exposition, which is, you know, what the... Right. When there's no data. Right. You know, how you produce data when, or information when there's no data is extremely problematic. Es muy difícil producir información si no hay datos, ¿no? You know, in India, where I told you that they have no data, but they certainly have disease, it is... groups of activists that have come forward with information about disease and populations. In India, where there is, you know, no... Spanish. I know what... this is what happens without a simultaneous... simultaneous translation. Bueno, lo que pasa en India, donde hay pocos datos, es que los grupos que han empezado a problematizar esta cuestión tienen que ver con las organizaciones sociales y los activistas, los militantes. In Russia, they have just decided to stop recording separately mesotheliomas. And they're now claiming they don't see any mesotheliomas in Russia. Entonces en Rusia decidieron dejar de registrar mesotelioma y entonces ahora pueden decir que no existe mesotelioma. This has been a problem around the world where data collection is poor. Many of the smaller countries of Asia where they still use a lot of asbestos. Esto ha sido un problema alrededor del mundo donde se sigue usando asbestos y la recolección de datos es mala, es pobre. As a scientist, you know, and I know you know this, you have to be honest with your presentation of data. But when you don't have data, you have nothing to be honest about. But by analogy, we know that any place that you use asbestos, there will be disease. Como científico, hay que obviamente ser honesto con la información que vos tenés y tenés que, digamos, respetar la información que tenés, pero se sabe que hay información suficiente para decir que donde haya asbestos va a haber enfermedad. And as someone who has worked in this area for more than 45 years, I am encouraged that, as I said, more than 50 countries have banned asbestos. Some important countries may soon do so, such as Canada. And I'm hoping that eventually, even in America, in the United States, we will have such a ban. Bueno, algo esperanzador es que, bueno, a lo largo de estos 45 años que ha sido investigador del tema, como ya se ha dicho, ¿no? más de 50 países ya se ha prohibido. Parece que se está por ahí también por basar que se puede prohibir en Canadá y tiene esperanza también de que suceda algún momento en Estados Unidos. And I'm always left with the simple thought that at the end, truth will win out. Y con esta idea, ¿no? Simple de que por ahí al final gana la verdad, ¿no? Sí, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle a Juan Pablo, digamos, si ustedes en perspectiva estos datos que se produzcan, ¿los piensan en alguna medida relacionados con alguna propuesta de sistema de vigilancia a nivel de Colombia? Y por otro lado, digamos, algunas dudas más geológicas, algunas cosas están publicadas, pero sí quería saber cómo,
¿cómo lidian con la posible multiexposición que pudieran tener esos trabajadores a la hora de hacer las mediciones, las mensuraciones en el ámbito de trabajo de esos trabajadores, en este caso, como ejemplificaba, con trabajadores mecánicos de la reparación de mecánicos de ese trenes? Entonces, sobre la parte de vigilancia, hasta el momento no he hecho mucha intervención. El problema está en Colombia muy en auge actualmente porque hubo un intento de una prohibición el año pasado. Se presentó una ley en el Senado de la República para prohibir todos los tipos de asbestos en Colombia. Y ese fue un proceso que en junio se cerró y la ley no pasó por el Senado. Eso pasa primero por una comisión. La comisión decide si va a la plenaria del Senado. La comisión es un grupo muy pequeño de senadores, eran 14, y en esa comisión solamente 4 senadores votaron a favor de la ley y los otros votaron en contra y la ley se cayó. Entonces, yo creo que lo que se hizo evidente en todo este proceso de la prohibición es que en Colombia hay un superregistro gigantesco. Uno de los argumentos, que es un argumento bastante indolente, fue decir que como en las regiones donde más se utiliza asbesto no hay enfermos, entonces no parece ser un problema y que necesitamos estudiarlo más. Pero creo que ya es evidente con todo lo que se ha hablado que el subregistro en enfermedades asociadas con los asbestos es un problema a nivel global, no solamente pasa en países en desarrollo, sino también en países ya industrializados. Y este subregistro es algo que no se puede utilizar como una evidencia de que el asbesto no es dañino, es simplemente una deficiencia de los sistemas de salud. Y Colombia es un ejemplo más de esa gran deficiencia que hay. Hay unos estudios muy interesantes que han liderado el Instituto Superior de Salud Pública de Italia, encabezado por Pietro Comba, en estos estudios, en los cuales ellos han tratado de hacer unas cuantificaciones para distintos países de América Latina de cuál podría ser la tasa de mesotelioma. Y obviamente frente a los datos que existen en Colombia, pues esos estudios muestran que parece haber un subregistro muy importante. Entonces la parte de vigilancia se vuelve un factor absolutamente fundamental en el entendimiento del problema, pero hay que tener mucho cuidado que eso no sea utilizado como una excusa para no actuar. Y eso es en parte lo que pasa, eso fue lo que pasó en Colombia. El hecho que tenemos un sistema de vigilancia muy pobre terminó dando la argumentación a la industria y a algunos senadores en el proceso de prohibición de decir que como no tenemos datos, entonces no podemos tomar decisiones para prohibir. Y yo creo que hay que volver a hacer énfasis. Simplemente el hecho de que estemos trabajando con asbesto ya está generando un riesgo. Y otra vez el argumento preventivo. Nosotros no podemos esperar a que empiecen a aparecer los muertos y enfermos en los registros para actuar contra los asbestos. Tenemos que actuar antes porque sabemos que es un cancerígeno y sabemos que esos muertos y enfermos van a aparecer eventualmente. Entonces, la información local no debe, la falta de información a nivel local no debe utilizarse como una excusa para no actuar. Lo contrario, simplemente hay que actuar para generar la información, pero nosotros podemos prohibir los asbestos sin necesidad de tener información de una afectación adversa a la salud a nivel de poblaciones locales. Eso no lo necesitamos para tomar la decisión de prohibir. Sobre la parte de exposición, ese es un tema que yo sigo considerando que es muy crítico. O sea, el tema de exposición es algo que va a impedir muchos de los estudios que vamos a tener que hacer aquí, de aquí en adelante. Es un problema que los países van a tener que enfrentar sin importar su nivel de desarrollo. Y en gran parte es porque cuando los países industrializados empezaron a prohibir los asbestos, muchos de estos países no habían hecho los estudios de exposición necesarios cuando se estaba utilizando todavía los productos. Entonces, cuando uno trata de mirar en la historia de esos países información específica de exposición, la información no existe. Y lo que es terriblemente contradictorio es que en muchos de los países donde todavía se utilizan los asbestos y se utiliza de formas muy similares como se utilizó en los países que ya lo prohibieron y se utilizaba de esa manera hace muchas décadas, no se está haciendo un esfuerzo por cuantificar esa exposición en esos países donde todavía se utiliza, que podría beneficiar a las dos partes, podría beneficiar tanto a los países que utilizaron los asbestos y ya lo prohibieron, como los países que todavía lo siguen utilizando, y que esa información local podría generar una presión muy grande para que se tome acción por parte de las sociedades para prohibir los asbestos en esos países.
Y hay una cosa que a mí me parece increíble, y es que yo en la literatura científica encuentro a veces estudios donde lo que hacen es tratar de simular en ambientes controlados lo que fue la exposición de trabajadores en países donde ya se prohibió el asbesto, cuando no sería necesario hacer ningún tipo de simulación, porque eso mismo está ocurriendo en otras partes del mundo en situaciones reales, y que simplemente lo que habría que hacer es que, en lugar de hacer el esfuerzo de hacer el estudio de una simulación, ir a esos países y hacer la cuantificación en un caso real que generaría el doble beneficio. Pero eso no está pasando, no está pasando, y no hay, yo no veo un movimiento de recursos financieros para investigación que podría beneficiar a las dos partes. Eso no lo estoy viendo actualmente. I would like to make a further comment about that. Simply put, we should do what the World Health Organization says and stop using asbestos in the world. Para decirlo sencillamente, ¿no? Tenemos que hacer lo que dice la Organización Mundial de Salud y dejar de usar asbestos alrededor del mundo. In the past, there were 3,000 to 4,000 different products that used asbestos. En el pasado había de 3,000 to 4,000 productos que usaban asbesto. We do not have the time or the money or the laboratories to study every individual type of exposure. Como no existen los recursos, el tiempo, las posibilidades de estudiar todos los tipos de exposición. We know that the kind of work that Juan Pablo is doing with breaks has been done in other settings, and there's no reason it should be different in Bogota than it was in London or New York or any place else. Que sabemos que este tipo de investigaciones se han hecho en distintos lugares, ¿no? Y que no hay razón por la cual pensar que va a variar según lugar físico. And we know that the greatest use of asbestos now is in asbestos cement products. And we know that making them causes disease. And we have studies that show that people who use them will get disease. Que el uso mayor que se le da ahora a asbestos es en cemento asbesto o fibrocemento, ¿no? Se le dice. Y que sabemos que causa enfermedad tanto en las personas que hacen, digamos, que manufacturan esos productos, como las personas que utilizan los productos. And we need to not play the games that industry wants us to play, where there's no study on my product, there's no study on this exposure, there's no study on X, Y, or Z. And it's the old game of creating doubt and arguing that no data means there's no disease. Entonces también tenemos que tener cuidado con no hacer lo que quiere de alguna manera la industria, de que decir, bueno, no hay información sobre este producto, no hay información sobre mi producto, y entonces como generar dudas con respecto a la toxicidad o los problemas de salud, porque no existen datos específicos sobre ese producto específico. Probably with the exception of our knowledge about tobacco, we know more about asbestos than any other material, and we know enough to stop its use. Quizás con la excepción de tabaco, sabemos más sobre el asbesto que cualquier otro producto, y que sabemos seguramente suficiente para prohibir su uso en todos lados. Yo pienso que no tengo mucho más para añadir, pero yo gustaría de reforzar que nosotros tenemos que construir argumentos fuertes en nuestros contextos, porque hay argumentos establecidos, creados por la industria. Entonces tenemos que enfocar, aunque sea más do mesmo, porque si es un cancerígeno, ¿por qué nosotros tenemos que encontrar los casos de cáncer para probar que es un cancerígeno? Y esto es muy interesante porque en Brasil los abogados y procuradores
que están defendiendo la población, cuando van a las empresas y les dicen, no hay un caso acá, pero los casos ocurren después de la aposentaduría, de la jubilación. Entonces, no es posible reconocer que puede ser debido al trabajo porque todavía la persona no está más activa. Entonces, yo pienso que tenemos que establecer redes de investigación, redes de colaboración. Por ejemplo, si hay un estudio tan detallado, tan cuidadoso para los trabajadores de brakes, ¿no?, de frenaje, podemos utilizar esta matriz para estimar exposición en nuestros países, a donde no tenemos tan detallados estudios. Por otro lado, otras matrices de exposición ocupacional, como estas que están desarrolladas en Europa o Canadá o Estados Unidos, podemos también utilizar con estimativas, con proyecciones, porque son útiles para, como se dice, construir algo concreto de cantidad de personas, aunque sean baseadas en estimativas. Nosotros, cuando enseñamos epidemiología de la salud de los trabajadores, empezamos con cómo hacer una encuesta del perfil, se dice perfil, productivo de un estado, de una región, de un país. Esta es la primera respuesta que podemos dar. ¿Cuántos trabajadores están involucrados con asbestos? No es necesario tener la estimativa de la duración, de la intensidad, pero el número de trabajadores ya es una fuerte evidencia de que estas personas están en riesgo de desarrollar enfermedades más tarde. Entonces, yo pienso que es importante. Y también, como esta es una escuela de salud colectiva, yo pienso que tenemos que cambiar la mirada de mirar solamente para los trágicos eventos de muertes, hospitalizaciones, casos nuevos de enfermedades y mirar para los casos de expuestos. Y esto es algo que no es tan simple, porque, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros dicen, esto si no hay efectos de desfechos o eventos de la salud, no es salud colectiva. Es algo que tiene que ver con la higiene, no está en nuestro campo. Y esto es un equívoco, porque la más eficiente forma de nosotros intervenir es preveniendo, no solamente tratando o diagnosticando precocemente los casos. Entonces, yo reforzo la opinión de que nosotros tenemos que incluir en nuestros currículos, en nuestros cursos, la enseñanza de cómo hacer estimativas de exposiciones, de expuestos, y traer, construir argumentos fuertes de que esto también es parte de la salud colectiva. Just one more follow-up. We are all sitting here trying to be very rational about this. Estamos acá intentando ser racionales, ¿no?, con este tema. But there are times when the other side is totally irrational and we still have to deal with those issues. Pero del otro lado hay momentos en que están totalmente irracionales y tenemos que igual seguir enfrentando esos asuntos. I will give you one of the most outrageous examples. Bueno, uno de los ejemplos más increíbles. In India,
where I've been working for at least a dozen years. En India, donde he trabajado casi 12 años. The asbestos industry took out an advertisement in the newspaper that said only Westerners got disease, that Indians were genetically different and didn't get disease. Entonces la industria sacó una publicidad en el diario diciendo que solamente las personas occidentales contraían la enfermedad y que la diferencia genética de la población de India hacían que no se enfermaran. And to this illogical statement, one can only be logical and say we share 99.99%+ of our genes. And there's nothing different about being an Indian or being a European or being an American. Entonces, ante ese tipo de dichos totalmente ilógicos, uno solamente puede ser lógico y decir, bueno, compartimos el 99.99% del ADN y no hay ninguna razón para pensar de lo que pasa a una persona en India sería diferente de lo que pasa a una persona en Europa o en Estados Unidos. So, as much as we try to be rational scientists, we must be prepared for the irrational. Entonces, aunque a veces intentamos ser científicos racionales, hay que también prepararse para los argumentos irracionales también. Greed is a very powerful force. La codicia es una fuerza muy poderosa. Ah, la rentabilidad. Sí, entonces sí, nosotros efectivamente en este grupo de 50 trabajadores encontramos 26% con unas marcadores de afectaciones que podrían estar asociadas con los asbestos. Hay que aclarar que ese es un grupo muy informal, o sea, esos son mecánicos que trabajan en talleres donde muchas veces el taller, no sé cómo funciona en Argentina, en Colombia muchas veces los talleres lo que hacen es que arriendan el espacio al mecánico. Entonces un mecánico, hay un dueño del taller y él le permite a un mecánico que es una persona realmente independiente, un trabajador independiente, venir a laborar en el taller y él le paga un porcentaje al dueño del taller por hacer ese labor, pero él no es empleado del taller en la mayoría de los casos. Y exactamente, y por ese carácter informal que tiene muchas, nosotros tenemos un sistema de seguridad social para la parte del trabajador. Hay lo que se llaman unas administradores de riesgos laborales, pero ellos tienen que ser afiliados a través de las empresas o se pueden afiliar como independientes y muchas veces los trabajadores no lo hacen. Entonces, estos trabajadores, pues todos los resultados se les presentó a los trabajadores, eso fue parte de los acuerdos de aprobación del Comité de Ética para que nosotros pudiéramos hacer el estudio. Nosotros les presentamos a ellos todo esto y en algunos casos, esta parte no es la parte que yo manejo, sino la manejan los médicos que están en el equipo, pero ellos le hacen unas recomendaciones al trabajador de cómo tiene que ser el seguimiento que viene, pero la posibilidad de denunciarlo como una enfermedad laboral, si el trabajador no está afiliado al sistema de seguridad laboral, no es posible. Entonces, esos trabajadores terminan atendidos es a través del sistema de seguridad social general de la población, que es un sistema de salud que en algunos casos puede ser subsidiado y muchos de esos trabajadores están por el lado subsidiado por el Estado, entonces no termina reportado ni siquiera como una enfermedad laboral. Eso pasa con frecuencia. En Brasil, nosotros teníamos un sistema de la previdencia social para comunicación que cubre solamente los trabajadores cubiertos, contribuyentes del sistema de previdencia, mas tenemos un sistema de reporte de enfermedades ocupacionales para el universo de la población que está vinculado a nuestro Sistema Nacional de Salud, a nuestro SUS.
Entonces tenemos estas dos posibilidades. So, entonces si hay para trabajadores informales hay también un flujo de registro y de notificación que es el SINAM, que es el Sistema de Información de Agravos de Notificación. Pero esto es algo muy importante porque los registros formales cubren solamente la mitad, un poquito menos que la mitad. I would like to add one more thought. What you have heard is an old concept. In 1930, it was written that workers should have, as it was written, a sane appreciation of the risk of the materials they work with. En una concepción en 1930 de que los trabajadores deberían tener una apreciación sana, lógica del riesgo de su trabajo. I spend part of my professional time engaged in medical legal work for injured workers, and sometimes even for companies when they want me to tell the truth. But it is there's one more mechanism by which one can help control asbestos. Que pasó mucho de su tiempo, de su carrera, también trabajando como médico legal, ¿no? Para poder contar para juicios para trabajadores y además para las empresas. What was the second part of what you said? There's other ways to control asbestos. Y parte de lo que digamos se trabajó en esta noción de que hay otras formas de controlar el uso de asbesto. And the way to help control it is to use the legal system. De una forma de controlarlo es usar el sistema legal. At its peak in America, there was 802,000 tons per year used. We are now at about 2,000 tons. Bueno, en su pico en Estados Unidos se usó 802,000 toneladas, ¿no? Por año y ahora se usa it's 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. Mm-hmm. From 800,000. Bajado de 800,000, ¿no? And part of the reason is that many of the asbestos companies found themselves with thousands and thousands of lawsuits where they had to pay for the disease that they have been causing for 100 years. And it is the power of the purse through the legal system that can also be used to reduce exposures to everybody. Entonces esto tiene que ver con que las empresas que usaban los asbestos, después a lo largo de las demandas de miles y miles de trabajadores, tuvieron que cambiar sus prácticas y ese poder del bolsillo, ¿no? Que hace también que a veces estas prácticas cambien y se puede reducir el uso de asbesto. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, yo, de mi pregunta yo por ese lado, en el sentido de si yo no sé el tema, pero si en sus países los trabajadores expuestos de diferentes industrias involucradas con el asbesto formó parte de esta lucha de sus reivindicaciones sindicales o gremiales, digamos, si los gremios o los sindicatos de trabajadores expuestos se constituyeron en actores sociales capaces de pelear por este tema, digamos, esa era mi pregunta. Esa pregunta es muy interesante porque yo siempre había pensado que los primeros que iban a reaccionar positivamente ante una prohibición en los trabajadores, pero yo he visto que en mi experiencia corta en los años que he venido trabajando esto en Colombia, que hay una división muy grande de los trabajadores e incluso en los debates en el Congreso en el cual yo participé como asesor científico de la prohibición, me encontré con la sorpresa que había muchos representantes de los sindicatos de trabajadores de las empresas que iban en contra de la prohibición, no la respaldaban. Estaban en contra porque podían perder el trabajo, etcétera, etcétera. E incluso hablaban a favor de la evidencia de que no había trabajadores enfermos, que ellos tenían bien su salud, etcétera, etcétera. También me he encontrado con sindicalistas que han sido mucho menos vocales
en estos años que a veces se me acercan en reuniones cuando yo hago presentaciones y me dicen: yo estuve en contra de esto, pero no logré sacar adelante una iniciativa para que el grupo sindical se opusiera. E incluso, como hay muchos sindicatos en las empresas, yo sé que hay un sindicato específico en Colombia, que he hablado con algunos de sus representantes, que están a favor de la prohibición, e incluso se genera como una confrontación entre grupos de trabajadores. Yo veo que tú estás haciendo, que seguramente pasó igual aquí en Argentina cuando fue el proceso de prohibición. Pero yo creo que hay una cosa muy importante que es una sugerencia que me atrevo a decirle al Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, y es: ustedes están en otra etapa totalmente distinta a la que Vilma y yo estamos actualmente. O sea, ustedes ya prohibieron el asbesto. Nosotros estamos luchando por lograr una prohibición que es evidente que hay que hacer. Y nuestra lucha, digamos, es una lucha mucho más rudimentaria, es mucho más como, digamos, en un estado evolutivo mucho más atrasado que el de Argentina, en lo que nosotros estamos viviendo en Colombia y en Brasil. O sea, nosotros todavía utilizamos asbestos. En Colombia hay una cosa que es todavía mucho más grave, y es que en el año 2011 nosotros no solamente lo usamos, sino que le pasamos también el problema al Estado, porque el Estado, a través de un ministerio, que es el Ministerio de Protección Social, legalizó el asbesto con una resolución, legalizó el uso del asbesto crisotilo. O sea, estamos todavía un paso más atrás, y es una legalización formal por parte del gobierno del uso del material. Lo mismo pasó en Perú. O sea, esto está pasando en América Latina. Ustedes están en otra etapa, pero ustedes están en una etapa en la cual ustedes no pueden estar tranquilos por el hecho de haberlo prohibido. O sea, ustedes están, y hay muchos países donde están analizando muy cuidadosamente cuál es el rol de la academia cuando uno está en un país que ya prohibió los asbestos. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como país? Hace poquito, en una reunión que estaba en Roma a principios de septiembre, había un grupo de académicos australianos, y ellos estaban justamente hablando de eso. Ellos están trabajando mucho con el riesgo ambiental de la población general frente a estos usos, que es una población mucho más compleja de analizar por varias razones. Primero, es una población que está expuesta a dosis mucho más bajas que las ocupacionales. Eso es algo que nosotros sabemos. La dosis ambiental es mucho más baja que la ocupacional. Entonces, ahí empezar a determinar el riesgo para esa población y cuáles son las implicaciones en su salud es un reto, porque muy poca gente lo está haciendo. Es que las prohibiciones son recientes. La primera prohibición de asbesto en el mundo la hizo Islandia en 1982. Es muy reciente. Entonces, saber qué hacer en un país que utilizó mucho los asbestos y que después lo prohibió es algo complejo. ¿Qué he visto mucho yo en el rol de la academia en esos países donde ya se prohibió? Un seguimiento a la población, pero es un seguimiento que generalmente se está dando en las etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, es un seguimiento a la incidencia de mesotelioma, a la incidencia de cáncer de pulmón, ya cuando la exposición hizo su efecto adverso. Hay un paso previo que no lo estoy diciendo yo, yo lo he hablado con los investigadores de países que ya lo prohibieron, y es: ¿qué podemos hacer para tratar de intervenir temprano en las poblaciones que están en riesgo? ¿Qué podemos hacer para montar programas de vigilancia temprana en esas personas que están expuestas? Pero también, ¿cómo podemos generar inventarios de los productos que contienen asbestos a nivel del país? ¿Dónde están los productos que se utilizaron? Si están en las viviendas, ¿en cuáles viviendas? ¿Cuáles son las condiciones de esos productos? ¿Se han deteriorado o no se han deteriorado? Uno de los mitos más graves que la industria ha logrado diseminar, y que obviamente ustedes aquí ya lo tienen, lo deben tener muy claro, es que el hecho que el asbesto esté encapsulado en una matriz, es decir, que sea asbesto no friable, no significa que se está previniendo del todo la exposición. Y las tejas que son fibrocemento eventualmente se van a deteriorar. ¿Cuándo? Yo todavía no he encontrado un estudio claro que pueda establecer cuánto tiempo se demora una teja en deteriorarse. Pero sí hay. Ahorita nosotros estamos en ese proceso en Colombia. Ya a mí me están empezando a llamar de algunos sitios donde hay tejas con asbesto a preguntarme qué hacemos con esas tejas. Y eso es una pregunta que es una pregunta muy importante, porque hay estudios que también muestran que si uno hace la intervención no controlada de un sitio que contiene asbestos, uno puede incrementar la exposición de las personas. Entonces,
el rol de la academia en un país donde ya se prohibió el asbesto, yo creo que está mucho en ese sentido. ¿Qué hacemos con una edificación que tiene asbestos? ¿Intervenimos y quitamos los productos o los vigilamos? Y hay que empezar a generar directrices y manuales de qué hacer para que no, para ese problema tratar de minimizar el efecto, porque evidentemente el uso histórico del asbesto va a generar problemas para Argentina, como lo ha generado en todos los otros países donde ya se prohibió. En Brasil hay una lucha de muchos años. Hay una organización, se llama ABREA, que es muy activa por la lucha de protección de los trabajadores, con una énfasis no solamente en la protección de los enfermos, de las víctimas, pero también para protección de los potencialmente expuestos. Pero es lo mismo. Hay una central sindical que es contra el banimiento del asbesto. Es una cosa medio bizarra. una persona de nuestros colaboradores es un médico que está involucrado en esta central, pero con una posición completamente distinta. Es lo mismo, los trabajadores se aquejan que pueden perder los empleos, que no hay más exposición porque todos los cuidados de prevención fueron tomados en los ambientes de trabajo y que por tanto no hay casos. Entonces, esta no es una lucha fácil y por tanto, yo no, por ejemplo, cuando yo empecé este estudio, yo me preguntaba por qué hacer nuevamente estudios de asociación de asbesto con cáncer, con neoplasias malignas. ¿Por qué? Más do mesmo. Entonces yo fui convencida de que tenía que hacer esto en Brasil por causa de estas cuestiones, incluso de la participación de los trabajadores. Pero hay víctimas que son muy fuertes en sus charlas, en sus, como se dice, narrativas sobre las cuestiones de causación ocupacional. Y esto también refuerza muchísimo la frieza de los datos epidemiológicos. Entonces, nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con la Asociación de las Víctimas y son muy marcantes los depoimientos. Y también las investigaciones y desarrollos de tecnología para reemplazo, ¿se dice reemplazo? Sustitución de fibras de asbesto por fibras de otro tipo que no son danosas para la salud. Pero esto, hay estudios económicos de custo-beneficio, etc., que para muchas industrias esto no vale todavía. Entonces es parte también de la lucha. Mas quiero recordar algo que Arthur ha mencionado, que es el derecho de saber, que es una cosa que nosotros tenemos que pelear mucho, que el trabajador necesita, tiene el derecho de saber que hay riesgos en su ambiente de trabajo y que tiene también el derecho de recusar. Este es un derecho garantido prácticamente en todos los países, de se recusar a permanecer en un trabajo que le pone en riesgo de su salud y su integridad. There is both good news and bad news about the future, even with stopping with asbestos. Hay buenas noticias y malas noticias con respecto al futuro, aún con la prohibición de asbesto. In Sweden, where they stopped using asbestos 30 years ago, the rate of mesotheliomas
is coming down. En Suecia, donde dejaron de usar asbesto hace 30 años, la tasa de incidencia de mesotelioma está bajando. In the United Kingdom, where they stopped 15 or 20 years ago, because of the long latency period, the rates of mesothelioma are still going up. Mientras en Reino Unido, que prohibió hace 15 o 20 años por este tema de la latencia larga, todavía siguen subiendo las tasas de mesotelioma. And what worries me about America, the United States, is that we have in place more than 25 million tons of asbestos. So even if we stop using it, it's out there, and people will be exposed as buildings are demolished or renovated, and we have to be careful in the future, even if we don't use new material. Lo que preocupa en Estados Unidos es que todavía está ya instalado 25 millones de toneladas de asbesto. Entonces, aunque se dejara de usar mañana, todas esas, o sea, personas siguen teniendo exposición en cuanto a la demolición y remodelación de los edificios. Bueno, en función del tiempo vamos a estar cerrando la mesa. Yo les quería agradecer a todos los expositores por la excelencia de la presentación, la brillante de las presentaciones. Muchas gracias. Y también, bueno, a los participantes por los comentarios y preguntas que enriquecieron la discusión. Entonces, bueno, ahora los invitamos a un receso, donde tenemos un lunch en el aula que está aquí al lado. Bueno, muchas gracias. Thank you.